Ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estamos. Estamos. El link. Iniciar a este nuevo live. Ah. Mientras llega gente. Esa musiquita, ¿de dónde la sacaste? Toda jotesca. Es que ve nada más. Un pequeño cambio. Sí, sí, sí. ¿Sabes que de repente te aburres de ver cómo están las cosas? Sí. Vamos a cambiar. Y pues estamos dando aquí un poquito a... Va, va, va. Javi no ha hecho lo suyo, sí. Estoy en eso. Míralo, aquí está. La oficina de marketing. La oficina de marketing está haciendo lo suyo. Y el man de abajo lo tiene chambeando. ¿Qué? Las alicatas deben estar ahí arriba. Ah, sí. Se cayó. Háblale bien al Lupis, ¿eh? Sí. Lupis, ya te la quieres llevar, ¿verdad? Ya. Al Lupis la defendemos todos acá. Un día la trataron de quemar una persona que nada que ver. Y no sabes cómo le fue al pobre. Todo el mundo se le fue encima. A la yugular, lo querían salir a linchar. ¿Y por qué? ¿Por qué la quisiste quemar, Mike? No, yo no. Esa piedra que va a pasar. Esa hay que subirla ya, echarla al sopa allá abajo. Buenas, Enrique, Alfonso. Mira, por ejemplo, si vas a pedir... que lleguen un poquito más para dar inicio. Buenas, buenas. Acá está la Looney Tunes y la... esas hay que pegarlas de aquel lado. Acá, donde tengan... Ponlos debajo del fucking foco. Es así. Quémalas. No, pues necesitan. O sea, a la Lupe no, a los corales. Güey, me va a madrear Julio. ¿Cómo has estado, Artur? Cuéntanos, en chinga. Bien, se pospuso un poquito Australia y Fiji, pero un día nomás, entonces por eso estamos aquí, tío. Sí, ya está. Vamos a estar aquí de todas maneras desde la carretera, ¿no? Pero estamos en eso, estamos preparando aquí atrás los sistemas, por eso últimamente lo estamos haciendo los lives desde aquí de la tienda, porque hay mucha chamba. Pero me asustó. Aquí estamos en mi oficina diagonal bodega. Y esto fue en la mañana que dije, ¿saben qué? Vamos a... Porque ¿qué crees que se ve ahorita? Muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Estuvimos corrigiendo muchas cosas. Subimos los nitratos. No te digo el número porque se va a espantar, pero luego ya lo platicamos. ¿Al cuál número le vamos los nitratos? No sabes el color que... Deja espacio para la... O sea, no se puede decir eso, ¿no? Poner chicas acá, ¿no? Pero eso es grande. ¿Trajiste el lente, Lupita? Por eso lo quería poner aquí. No, las chicas, ¿dónde van? Pero tenías uno, ¿no? Aquí. Te digo que... abajo. Señor Toro, buenas tardes. ¿Dónde vas a ponerla? Aquí está, mira. Déjame ver si se alcanza. ¿Dónde estoy? A ver. Porque necesito un chingo de luz para sacarle el color. ¿Para salir frags para todos? No. Sí, ahí vamos a sacar unos fraxillos para que para regalarlos. Ese es de la entrada, ¿no? Sí. Si no, pones el de acá, para que tengan, queden no muy abajo. No ves si alcanza a ver, no creo. Bueno, ya. Ponle el lente. Ponle los lentes de Richard de la calva a salir bien. Ya le puse, pero no se alcanza. No alcanza a hacer el... Como que no, con la...
Ah, es que ponen los de reefers. Esos son los buenos. Así es. Sí, luego me empezaron a preguntar en la semana que si ya teníamos los lentes, si se habían acabado. Sí. Entonces, vuelo, ya no me queman las Pero puntas. Bueno, ahí vas a mandar más. Así es. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es el tema? Hoy, un buen tema. Plagas, pestes, chan, chan. Te falta el de chan, chan, chan. Perfecto, por favor. El producción. Hoy son plagas. Ah, cabrón, no me escucho. Ponle más pegamento para que quede bien pegado. ¿O sí? Bueno, bueno. Bueno. Hablemos. ¿Mi voz la escucha normal? ¿Sí? No están funcionando los efectos. Sí, denle dando suficiente espacio para que dejar crecer y lo que esté repetido lo echamos para arriba. Ok. Ya. No, es que hay unos efectos para la voz, pero no sé por qué no están funcionando. En fin. Empecemos. Ok. No, son unos efectos de la voz que distorsionan la voz, pero no sé por qué no se están escuchando. En fin. Plagas. ¿Alguien del público quiere opinar, empezar, preguntar, etcétera? Sí, saben, de hecho, vamos a ver, que luego dejen seguir con las preguntas para que tomemos línea. Así es. ¿Por qué plaga gustan que empecemos? Comencemos. Ya dijimos ahorita de los acros que salgan aquí. No, pero vamos pues va a pegar todas, güey. No, pero ahorita ya se cortaron varias ahí. Dice Mike que va a regalar de los acros que salgan de ahí para los que estén viendo el live, para todos. Sí, pero que comenten, ya sabes que tienen que comentar y dar y compartir. Y estar, compartir y estar, para algunos, like. Algunos. Y estar suscritos, porque si no, pues no, obviamente no. Julio, ahorita en Canarias de Ofilia. Estoy poniendo ya los torch. Los torch. Ahí vienen los más grandes atrás, los más chicos adelante. Sí. Me gustó cómo quedó, ¿eh? Sí, se ve muy bien. Ok, empezamos con las planarias de Eufilias. Sí, caray. Muy buena plaga. ¿Por qué decimos de Eufilias? Porque son, es lo, específicamente lo que se comen. Hay muchos tipos de planarias, pero es que tú puedes tener psoas, un Duncan, candies, fabias, otros corales. Pero las cabronas solamente están encima de hammers, hasta que torques, ya lo frogs, andar porque como si de ese tipo de eufilias y fimbrafilias, ¿no? Y eso es lo que se están comiendo. Y si tienes que buscarlas, y es que lo importante de esto es que vas, si no sabes qué buscar, ¿cómo lo vas a encontrar? Entonces, empezar. Parte de la lectura y de la investigación, porque hay muchísimos videos sobre pestes en los acuarios, pues es eso, que si tú desde antes estás buscando y entonces pues, te encuentras con otras cosas y dices, ¡ay, güey! Pues por lo menos cuando lo ves, sabes identificarlo. Y hay pues, videos súper rápidos, o sea, y gráficos, así, la imagen y cómo lo ves y cómo está en el coral. Entonces, pues sí son, como lo dices, son flatworms, son los planos. Flatworms es el término o nombre. Sí. Así es. Esas son de unas de las plagas más latosas también, porque hay que estar sacando todas, dipeando, raspando el hueso. Volver así a es. Déjame ver si puedo poner una foto aquí para que la vean. Ojalá la vean en la foto y nunca la vean. Que sea en la foto y no la tengan. Y si la ven, sea fuera de su tanque, cuando están recibiendo el coral, cuando llegan a su casa y primero hacen una inspección visual con buena luz en la bolsa. Antes de que le muevas, empiezas a ver
Porque obviamente hubo un recorrido de que te entregaron la bolsa a tu casa, la metiste al coche, se movió. Entonces, pues, muchas veces el momento en el que si tiene algún tipo de plaga, se va a desprender o va a estar suspendido en el agua o lo vas a ver en la bolsa. Y va a ser muchísimo más fácil identificar algo. Inclusive una iptasia la puedes ver en la bolsa, o sea, en la bolsa, y tienes que estar revisando el coral para evitar meter plagas en tu acuario. O sea, entonces, lo paso uno es revisar, inspeccionar visualmente el coral desde la bolsa antes de sacarlo. Así es. Retirar plugs cuando es posible. Obviamente, si te dan unas soas, pues están todas ya pegadas, no, no puedes retirar. Muy complicado retirar soas de un plug. Sí es posible, pero es proceso largo. Entonces, si es, por ejemplo, un coral que no, es, no está incrustado o es un hammer, pues eso, obviamente, el hammer puedes desprender el hueso del plug. Y muchas veces, debajo, entre el hammer, digo, entre, sí, entre el hueso y el plug, es donde vas a encontrar ese tipo de cosas. O sea, no es solo fiarte de, ah, pues se ve bien. No, y no, normalmente eso es fácil, digo, fácil entre comillas identificar, porque de repente, pues tú vas teniendo una buena racha con tu tanque y los parámetros estables y eso, y de repente empiezas a ver que las eufilias son las únicas que están cerradas, que de repente pues ya no empezaron a abrir, que ya se ven estresadones, que ya se ven mal, pero pues ves los demás corales y están bien. Pues hay que poner atención un poquito acerca de lo que está pasando y empezar a hacer una observación visual. Y basta con dipear una o dos y te das cuenta que ya la tienes, ya te cayó. Sí. Y no es de que, a ver, pregunten aquí que si las planarias son exclusivas para las eufilias o pueden venir otros corales. Aquí hay muchísimos tipos de planarias, muchísimos. Hay unas específicas para eufilias, son diferentes especies, cada uno serían como las, se me fue el nombre, los nudibranquios, que son específicamente, tienen un elemento específico. Entonces, las de planarias son exclusivas, las de eufilia son exclusivas para eufilia. Hay otros tipos de planarias que son hasta cierto punto inofensivas. Decimos hasta cierto punto porque realmente pueden vivir en el coral. No lo van a matar, pero se vuelve, pues el coral se ve que se le están moviendo, esto se da mucho en LPS, son unas como transparentes, y se están alimentando de la mucosa o de diferentes cosas con el coral, no lo matan, a veces ni lo molestan, pero pues están ahí y se ven, ¿no? Y las clásicas rojas que pues llegan a dominar todo el acuario, que en sí son prácticamente inofensivas, excepto que son un chorro y si se mueren, destruyen el acuario. No, e inofensivas hasta el punto en el que cubren un coral por completo y lo matan porque no puede hacer fotosíntesis. O sea, literalmente son tantas sobre el coral que ya ni siquiera el coral respira. Hay una planaria que es Ghost Flatworm, que esa es inofensiva y sí, es como un fantasmita. Y hay también otras muy pequeñas, vamos a hablar de un milímetro a 0.05 a medio, o sea, sí, a medio milímetro. O sea, son chiquititas, que son medio cafecillas, transparentes, que son las que se alimentan igual de biofilm. Hay unas que son como si fuera una tijerilla, ¿no? Que tiene como un cuernillo ahí en la mera. Entonces, que van como, tienen su U al final. Mira, esto es clásico. Para. Así se ven los huevecillos de las planarias en las eufilias. He visto fotos de gente que se da cuenta que esa foto todavía con tejido y se ve bien y dicen, oigan, ¿qué le ven a mi hammer? Porque pues como que no quiere abrir bien, pero no le veo nada. Y claramente, o sea, eso, ahí va el ojo. O sea, si sabes cómo se ven los huevos de planaria, ojo, no significa que entren en histeria y cualquier cosa que le vean en el hueso vaya a ser, pero vayan viendo fotos para que cuando les toque la oportunidad o que vayan al tanque de un amigo y vean que tiene planarias, puedan ustedes buscar y decir, a ver, lo que yo tengo que identificar es este tipo de cosas. Voy a empezar a revisar los huesos, los hammers que están abiertos, voy a empezar a revisar los tentáculos de cada cabeza, ¿no? Así es. Diferente entre pólipo y tentáculo. Entonces, eso ayuda mucho, pero
yo he tenido que dipear tanques, o sea, un cliente que me marcó, oye, tengo este show, y si le dije, no, esto va, es full, porque aparte su tanque es todo de Hammers. Y es que el tema de las planarias, de las eufilias, también es un pedo, porque pueden llegar bien, digamos, llegó de importación, tú lo tuviste unos días, mandaste, se entrega, y aunque lo dipees, si viene el huevecillo ahí, con un huevo que quede. Con un huevito que se haya quedado. Por eso sí, siempre lo mismo, de quitar el plug. Uh-huh. No, y si son huesos, cepillar. O sea, suavemente tener. Yo siempre tengo cepillo de dientes y es quitar todo lo que trae de antes. O sea, puedes retirar el plug, lo puedes. Lo ideal, pues lo cambias. No tienes otro y lo vas a reutilizar. Retajalo un ratito en agua oxigenada y cepíllalo muy bien. Sí. Sí, es todo una. Yo a veces prefiero sacrificar el tejido del coral cepillándolo o con el Dremel. Literalmente lo lijo todo si veo que tiene muestras de planares, precisamente por lo mismo. Yo prefiero que crezca, pero las planares es un lío, entonces prefiero yo, por lo menos al tercer sistema al que llegan, ese sistema, para que lleguen a ese sistema que es el de venta, ya pasaron, que aún así se pueden salir, y periódicamente voy sacando corales y voy dipeando todos poco a poco. Entra como cada 3 meses, entra el a dipear todos los corales en esta semana, y con una que salga ya es suficiente, que no ha salido afortunadamente en mucho tiempo de ese sistema. De los que ya tiene les das un... Sí, exacto. En ese sistema, para ese sistema ya pasó la cuarentena, ya pasó los 3 dipeos, luego se fue a otro donde pasó otros 3 dipeos, y para entrar a ese se dipea otra vez intensamente. Son dipeos diferentes, no son dipeos de enfermedades, son dipeos especiales para Bayer, básicamente, y agua oxigenada. Sí, justamente lo que te iba a decir, porque un buen tip, por ejemplo, cuando cambias de tanque, que te compras otro tanque y tienes que hacer la mudanza completa, aunque tú no veas temas en el tanque, nunca está de más que antes de que migres cada coral de tu tanque anterior a tu tanque nuevo, les des una dipeada. Por supuesto. Antes de meterlo, no pierdes nada. Y si había algo en tu tanque que a lo mejor un pez controlaba o controla, ya te lo erradicas en ese momento. Muchas plagas, o sea, y esto es real, muchas plagas, una vez que las tienes, eliminarlas está cabrón. O sea, eliminarlas, erradicarlas al 100% a veces, dependiendo de la plaga, puede ser muy difícil. Y lo que te recomiendo más bien, empieza a hacer un control de la plaga. Entonces, a lo mejor tienes algún tipo de planaria, compras un coris, compras un 6 líneas, algún pez que se alimente de ellas, y de repente dices, ay, güey, ya se las acabó. Y un día por algo tu pez brinca, y a la semana empiezas a ver las planarias otra vez. No, eso de tener un ejército de labridos es una chulada, güey. Te ayuda mucho a controlar el tema de la plaga de planaria. Y dependiendo de otros lábridos también, porque un exceso de gusanos de fuego, cuando empieza a ver muchos, es porque obviamente hay alimento disponible para verlos. Pero hay muchos lábridos que te los controlan, y muchos otros. Hay lábridos que te controlan hasta los vermétidos. El chiste, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo he visto este coris amarillo grande, se los chingaba. Pero no significa que comprar otro coris amarillo vaya a funcionar igual. O sea, en ese tipo de animales, pero porque tragan y tienen una función muy específica en el tanque. Así es. Para las planarias de eufilia, si no me equivoco, el nudibranquio velvet es parte de su dieta. El problema es que todos los nudibranquios, al tener dieta específica, cuando se les acaba su alimento, se mueren. Y por eso no recomendamos ternudibranquios, a menos que se tenga una granja, que es sería ideal, pero y ya realmente los labridos de control ya no funcionan. Pero se comen de peces. Se comen las rojas, ¿no? O se comen todas las planarias. Hace como un mes creo que leí, recomendaban, no sé, a ciencia cierta, recomendaban que para esto, pero no sé. Pero sí sé que son planarias, que el verde sí es planarias, pero no sé la función
del, o sea, de cuál planeta en particular, si tiene alguna predilección. Fíjate, esta está buena. Las aptasias se eliminan con la dipiada. Para empezar hay que saber qué es una aptasia, ¿no? Porque de ahí tú solito vas a encontrar la respuesta. ¿Qué es una aptasia? De hecho, esta es la peste más grande. Bueno, no. Los senias, árbol de Kenia y aptasias. Y fíjate que he visto una diferencia entre los tanques aquí y los tanques en Estados Unidos. Por lo menos en Chicago, su problema no es de aptasias, es de majanos. Y aquí en México casi no ves majanos. O sea, son muy pocos de los que tienen un problema de majanos. Y en Estados Unidos, o sea, veía más. Hasta que los quieren comprar cuando las publican. Oye, te la compro, amigo. Dice, yo las eliminé con nudis. ¿Qué nudis? Ah, sí, obviamente, ya, las vergia. Claro. Ah, sí, de las eptasias, sí. Sí, es lo único confirmado 100% que las va a quitar, pero es una apuesta a largo plazo porque son, al principio las tiras y piensas que te timaron. Dices, mira, ya, madre, ya se murieron, ya nunca las volví a ver, pero de repente empiezas a ver que va bajando la población de aptasias y empiezas a ver los círculos que hacen para los huevecillos. Uh-huh. El problema es cuando las acabas, ¿no? O sea, van a morir. Y regresando con Alfonso, o sea, de que si con una dipiada matas aptasias, las aptasias son putas inmortales. Sí. Tu mejor eliminación es revisar tu coral antes de meterlo, cambiar el plug, tíralo, dejas que se seque y sí, lo lavas, o sea, échalo en agua oxigenada y que se limpie y agarra uno nuevo, revisas todo el hueso, revisas el coral y ahí ya lo pones. Pero, y aún así te va a salir una. O sea, los raspas, es que si te lo dice alguien que no tiene una sola aptasia. Pues entonces, porque sí he sido metódico de verdad, de ver una aptasia así de esas que son de cabeza de alfiler, pero decir, ahí hay una aptasia. Y sí, rasparla. Yo lo que hago es agarro una jeringa con calcuácer, lo hago una pasta suficientemente líquida, pero suficientemente espesa para que lo pueda caber una jeringa. Y voy, apago el flujo y trato de inyectárselas en el centro, pero sí, aparte la cubro. Como es calcuácer, se hace como una roquita. Y ya después prendo el flujo y las deshace. Recomendación por gente que, por ejemplo, en la aptasia X, también ocurrió el calcuácer, que justamente eso fue un día, un cuate que estaba hablando sobre la aptasia X, que siempre se quejan y dicen, no sirve. Sí sirve. El problema es que las tienen que succionar después. Ese es el tema. Y ese cuate decía, es que ¿cómo puede ser? Uh-huh. Y después empezó a entender, porque al hacerse como roquita, la sacas. Entonces tú ya regresas y puedes succionar donde estaba y hasta ves ya la parte negra en la jeringa. Uh-huh. Y ya está la tienes que sacar, o sea, realmente si al final puedes sí definitivamente quemarla totalmente con el calcuácer, pero yo creo que igual como una garantía extraerla. He escuchado quien usa cianocrilato. Oye, pero tú la cuarta lleno es cianocrilato. Digo, pero para la cuestión de las aptasias no hay como tener un depredador natural. Yo, ¿sabes a qué le tengo un chingo de fe? A las lijas. Sácala para que la vean. Pero esos güeyes es un volado. ¿Eh? Es un volado. Créeme, todas las lijas que yo he tenido me han mantenido. Y en este tanque, sí, se me hizo una plaga que qué poca madre. O sea, y metí mariposas, metí bandas de cobre y todo. Y eran ya unas, pero tremendas aptasias así, del tamaño de una moneda de 10 pesos. Que se esponjaba muy cabrón e irritaba a todas las acróporas muy cabrón, ya todos, no, nada abría bien el pólipo y todo eso, hasta que de plano sí me llegó una lija y la metí y adiós, y ahí está mi lija, y aparte de todo está entrenada, porque le meto la jaula, la trampa se mete, la puedo sacar y llevarla al otro sistema. La pongo, acaba y regresa. Tengo ya escatofagos también ahí arriba, entonces ya también no he tenido ese problema. Entrenen a esos cabrones,
A mí nada más tragaban, nada más se escondían, pasaban, ni los escatofagos, ni, bueno, algunos lijas sí, pero es un volado. Yo llegando los pongo en un tanque donde, bueno, en una sección donde no tienen acceso a alimento, pero tienen acceso a una roca con aptasias, que esa roca, son como dos, tres rocas que siempre que tengo cultivando aptasias, precisamente para estos y los pimienta. Los pimienta sí es, para mí me ha funcionado más, pero tienes que comprar varios porque siempre hay uno que otro huevón. Sí, eso sí. Créeme que yo con los pimientas sí no he tenido tanta suerte. Yo. Pero yo siento que por es la cantidad de flujo que le pongo al acuario y que es muy grande. O sea, y que sí, para que funcione debes de meter un chingo. Porque si no, no funciona. O sea, sí debe de haber bastantes. Imagínate, en un tanque de 2 metros, ¿cuántos pimientas debes de tener ahí? Claro, ah, sí, un chingo. No, entonces, y no son baratos también, porque pues digo, contemplando que la cantidad que te cuesta una lija, lo que te cuesta un claro, un pimienta, pues yo me iría por las lijas. Y la ventaja es que puedes tener 2, 3, 4, 5 lijas y sí, no se pelean. Absolutamente, no se van a pelear. Entonces, me gusta más tirándole a ese tema de las lijas. Las que he tenido he corrido con suerte y comen aptasias. Y las que he tenido y metido con clientes, se acaban las aptasias. Entonces yo le tengo mucha fe a esas, son una belleza rara, porque sí, son tan feas las cabronas, feas, pero les gusta. Interesantes. Ajá, que parece, ay mira ese que parece roca, ¿no? Entonces llama la atención, entonces dices, bueno, estás como los escatofagos, también son feos los cabrones, pero pues. Las mojarras les dicen aquí. ¿Eh? Las mojarras aquí les decían. ¿Y la lija come otras cosas cuando se acaban las aptasias? Sí, yo tengo la mía que come pellets, hojuela, lo que le ponga, hasta el evento ceviche y se lo chinga. Entonces, no tengo broncas con las lijas. Esas sí, se me han salido muy buenas. Yo prefiero comprar lijas que andar batallando con líquidos y cosas así. Y ni me estresan, ¿eh? Créeme que hace mucho dejé de preocuparme por el tema de las aptasias, porque van varias veces que por ejemplo, se muriera ahorita mi lija, yo sé que se va a llenar otra vez de aptasia, porque siempre hay, ¿no? Yo sé que se va a volver a llenar, pero en cuanto logro conseguir otra que come aptasias, se acaba con todas las aptasias. No me preocupa. Es una plaga que aunque sé que existe, pues ya con la lija no voy a batallar tanto, ¿no? Así es. Sí, porque para las aptasias también te recomiendan, por ejemplo, las mariposas. Lavandas de cobre, pero ese ya es más delicado. Es un pez que si me lo pides, te digo, pídeselo a alguien más. No, es que sí es un pedo, güey. Lavandas de cobre, si la viste, es más, si ahorita tuvieras una arriba y estamos hablando de ella, se muere, güey. Sí. Son muy sensibles. Mira, preguntan qué significa coral la lija. Y creo que aquí es importante destacar que no diríamos no, pero con ningún pez puedes decir un no. El término reef safe no es una certeza, es un aproximado, es una tendencia. Hasta un cirujano azul, y eso se ha comprobado varias veces, te puede llegar a picar corales. Sí, claro. Yo tengo un blamingue aquí atrás que... Ese es muy normal, ese es traga coral, sí. Pero el blamingue le gustan particularmente las traquis y las indofilias. Sin harinas, no. Ni afortunadamente acantofilias, pero pues no puedo tener nada en ese sistema que sea así carnoso. Oye, y las lijas, la mía, por ejemplo, le entra chingona la del pólipo de Acrópora, ¿eh? O sea, lo cachamos de repente. Yo un día anda, iba de salida y luego así como das tus lleguecitos y así póster. Anda dando vueltas y de repente, pum, va y le muerde un pólipo a una y todo. Pero pues como son tantas acróporas. Sí, claro. Haz de cuenta, viene, le muerde a esta y para que le vuelva a morder a la misma va a tardar un chingo, porque ya va y le entró a otra, luego se va sí, a otra y todo. Hay un punto en el que puedes darte el lujo. Yo, por ejemplo, de repente digo, quiero un ángel, me vale madres. Llegué a ver un Majestic del tamaño de la uña de mi pulgar y dije, esa vez que fuimos al mercado el día de la fiesta, dije, estuve a nada. Y no me da miedo que empiece a darle a los corales. Realmente no es algo que me preocupa. Pero almeja solo hay una. Solo tengo una almeja. Y es más probable que el güey vaya a darle una saludada a la almeja antes de saludar cualquier coral. Claro. Sí. Yo tenía un...
de mis peces favoritos es un ángel, el Potters, que ahorita pues está restringido por lo de Hawái. Y el Potters chingaba la almeja. Pero como la almeja era una almeja de alrededor de, ¿cuántos son? 40 centímetros, 45 centímetros. Pues realmente no le hacía nada, le picaba un poquito el manto, luego le picaba el otro, y la almeja ya se recuperaba, ¿no? Pero sí, todo depende del tamaño de las piezas. Cualquier pez puede llegar a morder corales, hasta los esmeraldas, pasé, pimienta, todo. Pasé un lábrido de una de las fragueras de allá para que estuviera aquí ya con arena y todo eso. ¿Cómo se llama el azul? ¿Se fue el nombre? Lunar Grass. Ajá, Lunar. Llegó y ¿a dónde crees que fue el cabrón primero? Sobre la tridagna. Pero directito, nada más vi cómo fue y se le aventó a la tridagna. Qué chistoso, dije, porque ¿qué el sábado man? Te iba a decir que la veía, te juro que te iba a decir, oye, la veo dañada. Y de repente va y la molesta y todo eso, pero no todo el tiempo. O sea, nada más va y medio le anda viendo ahí a ver qué le quita. Que al final de cuentas en el mar no es como que nunca reciben una mordida. O sea, sí. Me ha pasado, ¿qué fue? Un lábrido, un heliocoris, le arrancó la válvula, la de salida de la tridagna, la arrancó completa. O sea, era un círculo, no tenía ese tubito como cuando saca y exhala. No, o sea, ¿lo voló? No, yo estaba, dije, no, valió madre. Pues la almeja se recuperó. Y el pez no volvió. Sí, de hecho, si una, las almejas tienen un mecanismo de defensa precisamente para eso. Si tú pones, pasan la mano por abajo de la lámpara y le das sombra a la almeja, inmediatamente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la sombra normalmente es de un pez depredador que puede pasar por arriba para chingársela. Sí, claro. Esta pinche almeja ya estaba bien acostumbrada a que pasara eso, pero estaba todo el tiempo ahí. Pero sí, y la almeja estaba muy bien. Eso fue hace año y medio, 2 años. Claro. O sea, realmente no es de, fue recientemente. No, y ahí mi almeja, mi tridagna, y sigue. Le encanta el sol. Está muy bien. La verdad es que sí es de las cosas más importantes de mi acuario. Para mí, mi tridagna, por que supuesto. Llevo ya 3 años con ella. Se te va a morir hoy. Madre, güey. Vengo y saco la tuya, cabrón. Tú estás allá arriba, el domingo que venga al taller, antes de irme, me la llevo. Es que es muy común la ley de Murphy, güey. Estás hablando de algo y chuleando. Sí, yo extraño la mía, la verdad. Fueron. 9. Ahora sí me dio risa, güey. Ya ni te cuento mis peces. Fueron 16, 18 años que tuve la almeja. Sí. Aproximadamente. Ya lo estamos desviando un poquito del tema, pero los peces igual son animales que llegan a vivir 20, 25 años. Cuando alguien dice, mis peces me duraron 10 años, porque dicen, oye, ¿cuáles son las condiciones correctas de alimentación y eso? Mis peces siempre comen y están muy saludables. Se murieron a los 10 años. No estaban saludables. Literalmente hay muchos peces que tenía los abres. Tenían hígado graso. Los abres y tienen hígado graso, literalmente. Sí. Sí, entonces, no. Bueno. Y eso es lo que platicamos acerca de ay, Lupita. Madre. Déjenlo en paz. Aquí se les... Me acerqué déjenlo en paz. Encargarle un frac que está ahí, que lo ando cuidando desde hace un chingo porque es el último que nos queda, y me acerco y le digo, ya mételo, ponlo aquí, ponlo ahí para que lo esté vigilando. Y ahorita a la hora de pasárselo a Julio se le cae al piso. No. Déjalo en paz. ¿Sabes que vale 10 mil pesos esos 2 centímetros? ¡Ah, cabrón! ¿Eso? ¿Sí, Julio? Así es. ¿Qué más? ¿Qué otra plaga? La de las acróporas. Bueno, antes de eso sí, es importante ver, y lo dije de broma hace rato, pero yo considero plagas senias y árboles de Kenia. Sí, también. ¿Cuántos acuarios no se han tenido que desmontar porque tienen un exceso, porque están siendo invadidos por árboles de Kenia y por senias? Yo tengo un pedo con las senias. Ahorita por eso fue la razón de que saqué la roca para poderla limpiar, porque tengo que estar limpiando la roca de senia. O sea, es lo que te digo, que era una plaga. No se alcanza a ver. Oye, que ahora justamente que lo dice. No se va a alcanzar a ver. No, ay, y se me acaba de ir el fucking dato. No se alcanza a ver.
un eso pez que se ve ahí, que es garantía que va abajo, a aquí mira, este, ahí, ajá, eso que pareciera un coral fosforescente, toda sí, esa roca es Esenia. Yo tiraría el acuario. Sí. Oye, pero déjame te voy a buscar el dato sobre un pez. Bueno, que obviamente solo come... hay muchos corales, hay muchos peces que comen coral blando. Muchos. O sea, sí, sí, sí. Ay, ¿qué fue? Espérame. Ah, ya sé quién es. Lo acabamos de sacar de un tanque de un cliente que se estaba comiendo, se comió psoas, discosomas. Así, toda la seña, una seña la estaba picando. Entonces, es un pez bastante útil. ¿Cuál? Ah, ahorita te digo, ese fue un caso, creo que es un cirujano. Y se lo estaba comiendo. Porque justamente con lo que estabas diciendo también, un tema es que los peces se enseñan entre ellos. Ah, sí, claro. Puedes tener un cirujano que empieza y dice, ah, nada más es él. Pero viene otro detrás, y después viene otro detrás, y le puede enseñar a todo tu cara, o sea, todo lo que haya en la pecera, bueno, decir, ah, este cuate come ese coral, va a estar bueno. ¿Cómo? Mira, ¿cómo? Está bien bueno, pruébalo. Sí, sin duda, y se educan, y entre ellos son cuates, y se van a comer uno, y cuando acaban con él un día dicen, y él allá, porque los cirujanos también son muy de probar, o sea, un cirujano nuevo llega a un tanque, y puede darle una mordidita a algo, una mordidita a otro, algo acá, porque van a probar también lo que hay en el tanque. Sí, no, y están comiendo el alga que está justo en el bordecito, pues a lo mejor prueban un poquito del soy y dicen, oye, güey, está buena esta madre, o sea. Ni se sigue. El Bowser particularmente me gusta, los Bowsers. Oye, este se ve fino. Ah, y sí, hablando de eso, el pez que te coma coral va a empezar por el más caro. No sí, se va siempre a comer polvo sí, de hadas, sí, o sea... Ni los eagle-eyes, se va a comer los estratosferas. ¿Quieres que te cheque ese pez para que venga a limpiar? ¿Para que nos quede? Sí. Porque hay muchos peces que se comió mi seña, lo saqué por eso. Dices, no, pues te hizo el favor y todavía lo sacaste. Sí, ah, sí, pero a mí se me hace una de las plagas más peligrosas esto, porque son aceptados, porque son corales que son aceptados. Y sí, no, bueno, el árbol de Kenny no tiene defensa, pero la seña pulsante puede decir, hey, está bonita, ¿no? O sea, puede ser bonita, la pones en una roquita, pero siempre le digo, si alguien lo va a poner, ponla en una roca rodeada de arena, con guardias de seguridad, con lanzallamas. ¿Eh? Se puede volar de repente. Ah, sí, por eso. Entonces sí es un tema y por eso es una de las plagas más peligrosas porque es, la gente las puede llegar a comprar, ¿no? Entonces sí tengan mucho cuidado con esas, porque he visto muchas personas que tienen que quitar su acuario y desmontar, volver a empezar por eso. Inclusive he visto personas que tratan de limpiar el acuario y al momento de estar raspando la roca y volver a poner, las toxinas son tantas que se vienen abajo sus acuarios. No ves que ya se me olvidó ahorita, hace mucho leí la nota de que un güey se... Ya no te tomas otra, A un güey se le ocurrió meter seña punzante, creo que fue, en otra zona donde no existe la seña punzante. En Colombia. Ah, en Centroamérica. Ajá. Ajá, fue en el Caribe, ¿no? Ajá. Y que sí, ya invadió toda esa zona, que dices, güey, qué pedo. Sí, el güey le dio una madre al ecosistema. Por favor, no crean que es una manera inteligente. Afortunadamente... El 95-98% del coral que hay en el mercado mexicano, o sea, aquí, que hay en nuestros tanques, no es coral nacional. O sea, es coral importado del Indo-Pacífico, de Australia. Hay corales que de Hawái. Hawái no tiene importación hace tiempo, pero aún así las corales siguen circulando y hay de muchísimo antes. Entonces, por lo menos no son especies endémicas de México. Entonces, no crean que pueden ir a una tienda y decir, yo voy a hacer aquí, voy a reforestar Acapulco, y se vayan a una tienda a comprar coral y vayan a meterlo al mar. Pues oye, pero aparte, te lo cambio. Vamos a suponer que es un coral que sí es endémico, o un pez que sí es endémico. Al momento de que lo tienes y lo sueltas, ese pez lo más probable es que traiga bacterias que no son endémicas, que no están, existen en ese ecosistema, y le vas a dar en la madre al ecosistema. Una vez, en Estados Unidos hay una ley, una regla.
Una vez que tú sacas un pez, lo puede como catch and release, que pescas y lo sueltas. Ya no lo puede regresar. Sí, pero si ya lo pones en un sistema, en un acuario, no lo puede regresar el pez. Por más que digas, sí, no, libera. No, ya no lo puede regresar. Porque no sabes qué va a querer. A Willy no lo regresaron. Es diferente porque es un mamífero. Pero sí, y se murió. Pero sí. Hace no mucho, apenas en uno de los grupos. En un grupo, publicó. Una persona que creía y que se estaba asesorando otra vez. Me estoy asesorando con biólogos. Me estaba preguntando porque quería en Cancún, ¿no? Empezar a repoblar. Quería empezar a repoblar y que había lugares que eran, no, es que son con fines de lucro o cosas así. No, es que yo voy a meter más coral, ya tengo todo en estudio. Es que no es un que hagas un estaba estudio. Estaba investigando y dices, güey, no puedes hacerlo, no, tú no tienes ni la autoridad, ni debes, ni puedes, no lo hagas. ¿Quieres hacerle un favor al mar? Mejor ni te metas, güey. No te metas, sí, no pongas bloqueador y no vayas. Así es, tendrían que ser sistemas totalmente separados, con ningún coral para venta, todos los corales endémicos, con nada, absolutamente ninguna. Sí, propagación endémica, totalmente. Sí, exacto. Y le comentamos, o sea, yo justamente por todo este tema, tengo una amiga que impulsó mucho el tema de sacar el popote de Acapulco. Uh-huh. Popotes lo empezaron muy cañón. Y yendo a los restaurantes, y no solo los popotes, sino decir, oye, ya no uses unicel, por favor. Tenemos opciones, tenemos esta madre para que, o sea, lo mismo, los popotes como los de unicel, pero en reciclable, funcionales, lo mismo, con muy buena calidad, pues lo cambiaron. Y le dijo, oye, necesito, quiero contactar otros proyectos de conservación de coral en México. Y me contactó con un abuzo en Cozumel, que se dedican, que hacen justamente todo lo que es en los videos de las líneas de PVC con todo conectado y flotando, justamente todo eso, y lo hacen en Cozumel. Y lo impresionante fue cuando le mandé todas mis fotos, ella sí me dijo, oye, es que pues no reconozco muchos de los, entiendo que algunas son acropores, algunas esto, pero no son corales que yo reconozca. Y es la parte curiosa, por eso, entre los biólogos marinos, que si no tienen una especialidad en corales o en peces de arrecife, porque también tienes peces de mar abierto, tienes peces de arrecife, peces de las zonas más bajas, y va lo mismo con las personas que se dedican a la conservación en México de corales. Tienen otra escuela completamente a la nuestra. O sea, tú puedes ir con un conservacionista de corales, que se dedican a eso, que son buzos conservacionistas, y le puedes empezar a hablar de la química del agua y muchos no te van a poder seguir la plática, porque no es su área. Su área es que la química del mar, ahí está, no es una variante, no es una... Exacto, eso lo platicábamos. Para ellos, y no es hablar mal, sino hablar realistas, ¿no? Sí, no es hablar mal. Es un trabajo y es profesional también. Pero en el un biólogo, un oceanólogo, alguien que se especializa en el mar, para ellos la salinidad va a ser constante, la temperatura va a variar por estaciones, se va a mantener dentro de un rango, ¿no? La salinidad, los demás niveles se van a mantener estables. Es como tu piso, tu suelo, tu sustento. En un acuario marino, en un sistema cerrado, todos esos constantes se convierten en variables. Y es como si estuvieras sin gravedad. Pues vas a empezar a flotar y para dónde me voy, de dónde me agarro, ¿no? O sea, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo un sistema cerrado que un sistema abierto. Sí, claro. Y sí, no se puede reingresar un organismo, ¿no? Hay muchos videos en Instagram de que no, liberen ese pulpo, que en el momento que capturas un animal, ya no lo puedes regresar al mar. O en este caso, a cualquier No lo reciben, o sea, ya no los reciben ni siquiera. Sí, no, pero digo, el mar o los lagos, ¿no? O ríos, etcétera, es lo mismo. Cualquier volumen de agua, ya no lo puedes regresar. Uh-huh. Así es, como me da risa, pero me da lástima también. Un baboso que se le ocurre que se graba tomando un video regresando una tortuga de tierra. No. Está mal que me ría, me siento mal, pero baboso lo regresa al lago, ¿no? Y pues la tortuga se hunde. Oye, pero bueno,
pendejamente regresando a eso, que sí, se convierten en plagas, para no salirnos del tema, pero plagas. Sí. La gente, algún pensante que un día se le ocurrió aventar un plecostomus en Xochimilco. Ah. Bueno, el pez escorpión no era endémico de la región de Florida, para que lo sepan. Si tú pescas un pez escorpión en Florida y lo regresas al mar, estás cometiendo un delito. Pues, o sea, para plagas que llegan a los arrecifes y destruyen todo. También tienen un tema con erizos, que llegan y todos los bosques de kelp, que son literalmente columnas de algas que ayudan, el mar lo que ayuda es al oxígeno de la tierra, o sea, el mar es muy, muy importante en el planeta, pues lo destruyen, o sea, deforestan el mar. Pero bueno, vamos a regresar a las plagas. Sí. No, que también son plagas, ¿no? De hecho, ahorita que hablas de eso, tanto en Florida como en Puerto Rico, que buceé ahí, me dieron casi de cajón, sacaron de la lancha y sacaron hawaianas. Los que no saben, una hawaiana es como básicamente, o sea, estaban, una... ¿Estaban guapas? Pues, estaban muy metálicas. Okay. Y muy puntiagudas. Son como unas pistolas a base de ligas con un arpón con tres picos. Ok, sí. Así es. Entonces, eso es una hawaiana, ¿no? Y te piden, por favor, que si te los puedes llevar y puedes matar, aunque los dejes ahí, pez león. Bueno, vamos a igual seguir desviándonos con los pez león. Lo que están haciendo también... ¿Sí son plagas? No sabía que se llamaba hawaiana, pero sí los he visto que va a estar picándola. Así es. Tienen unas bolsas especiales que tienen como un hule para que tú puedas meter el pez y al momento de que sacas la hawaiana, el pez se quede adentro. No, yo me lo encajo en el pecho y aparte me pico con el pez león. Le dije, sí, yo los mato y los dejo ahí. Porque, aparte, sí son comestibles, sí hay lugares donde los han vendido a restaurantes. Y otra cosa que han empezado a hacer es empezar a estimular a los tiburones de la región y detectaron un mero, una variedad de mero, de que sí es endémica, que se los está comiendo, porque a final de cuentas, un pez sabe cuáles son sus presas de esa región. Le metes un pez diferente y quizás ni siquiera tenga el instinto de cazarlo. Y al aprender a cazarlo, ya hay algunos peces que empiezan a depredarlo de manera natural, afortunadamente. Y anguilas, había leído que algunas anguilas. Sí, sí, que también cuando los peces, para que los agarren. Así es. Entonces sí, sí es importante mencionarlo como plus de las plagas, pero en el sistema abierto, en el mar, para que no se vaya a cometer ningún error de liberar alguna de esas especies, sobre todo estas especies tan agresivas. El pez león es el principal depredador de todos estos sistemas aquí de este lado del mundo, ¿no? Se estima que también llegan en los barcos, cuando los barcos de carga liberan, necesitan tener más peso, que succionan agua, y luego llegan acá, liberan agua por recibir carga, salen muchos animales. Así es. Tenemos que hacer también un video sobre conservación marina y minería marina y todo lo que está pasando en el mar, pero si todo pinta bien, hay un proyecto a futuro mediano en Cancún que nos están invitando, que tiene que ver de esto, pero no lo vamos a cebar todavía. Vamos a esperar a ver si se hace. No le digan a nadie porque luego van de chismosos. Sí, 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 sí. Porque nos están interviniendo. Sí. Entonces, regresando, estabas con corales plaga, ¿no? Que pueden destruir. Corales plaga. También habían tocado otro tema aquí. ¿Qué otro coral plaga? Pólipo estrella mencionaron aquí. Sí, el pólipo estrella sería una plaga, aunque es más fácil de quitar, porque a veces el pólipo estrella, a veces, es como una calcomanía que puedes retirar. A veces. Sí, cuando es muy gruesa, cuando está muy, muy, muy saludable, se quita como película. Pero así es. Yo creo que cualquier coral puede ser plaga. Sí, correcto. Yo tuve una plaga en un acuario de un cliente. Cuando la plaga es bonita y cara, se elimina, ¿no? O sea, pones caro y bonito, entonces se elimina automáticamente plaga. Hammers, yo en el acuario de un cliente y amigo tuve una plaga de posiloporas, pero al grado de que mataron a todo. Empezaban a salir le llamamos el positank, a salir por todos lados, impresionante. Un método de reproducción de las posiloporas es eso, que sueltan los pólipos. Sí. Como, ¿por qué tengo coral en el generador de olas?
Y empieza a crecer ahí. Sí, y sí, vuela, sí. Y vuela, vuela por todos lados. Por todo, pero no te, así, tenían los generadores, por el overflow, por todo donde le dieron un poquito de luz, había. Sí, anémonas burbuja. Sí. Anémonas burbuja también, cualquier tipo de anémona, ¿no? Realmente. ¿Quieren pero, anémona? Pongan un tanque de anémonas. Muy sí, bonito, muy pero, padre. Payasos. Eliminas los generadores y empiezas a jugar con otro tipo de flujos. Con los, las mismas cabezas, los mismos retornos, pero pongan sus anémonas en otro tanque y disfrútenlo, porque pues de ahí no pasa. Y, así es. Sí, una anémona carpeta, si tu tanque mide 3 metros de largo, porque pues, una buena anémona te puede ocupar un muy buen espacio. Sí, yo he visto anémonas de, que será como 45 centímetros de diámetro. Pero bueno, volvamos con otro, con plagas nocivas, digamos, plagas de vermétidos. Vermétidos. Esos llegan porque los metes. Cuando pues compras, esos no se van a. Bueno, pues, sí, siempre lo digo. Principio básico de biología, como de sexto de primaria, o quizás antes, depende de la escuela. La generación espontánea no existe. Claro. O sea, todo lo que hay en el acuario marino pareciera que sí, pero por la biodiversidad. De cierto punto lo metemos así nosotros. Es. Todo. Así es. O sea, claro. Entonces, llegan en plugs, otra cosa para cambiar plug, llegan en esqueletos de eufilias, de fibrofilias. Entonces hay que revisar literalmente, no me acuerdo quién me dijo, un cuate que de repente va y me dice, es que esto es una maravilla. Digo, yo las pinzas de corte que uso, por ejemplo, los hammers los corto con Dremel. O sea, si es muy delgadito, hasta se rompe solo. Pero ya el hueso no lo puedes cortar con alicates porque es astilla. O sea, al final lo partes y puedes volver a... O sea, se te puede abrir, lo pegas y al cual no le va a pasar nada. De hecho, ahorita te enseño una foto de precisamente eso que dices. Entonces, fui a la Comer, en la parte de cosméticos, donde están los cortaúñas, y compré unos alicates. De uñas de pies. Y son una maravilla. Y las uñas para las uñas de los pies y para los corales. Una acropora delgada, con eso lo corto, y no delgada, o sea, sí, algo grueso, con eso lo corto, esqueleto, ponte un candy que puedes cortar muchísimo más abajo, con eso lo puedo cortar. Con muchas cosas ni siquiera necesito sacar el Dremel para cortarlo, y me funcionan muy bien, me costaron $100, Y son como, sí, herramientas que tienes que tener. Pegamento siempre tengo. El otro día, ayer estaba... No, porque luego no me mandas. Metí unos labridos. Fíjate qué chulada. Un pez muy despreciado. Metí unos gobios cebra. Los gobi bar. Y pues obviamente se fueron detrás de una roca y maravilloso. Empezaron a levantar todo el letrito. Y digo maravilloso, ¿por qué? Porque tenía todos los corales tragando y obviamente eso me ayuda a estar moviendo el letrito. Ajá. ¿Qué iba? ¿Te mamaste? Ah, lo del pegamento. Entonces, por todo el pinche letrito que me volaron, también dije, creo que voy a meter un tercer generador porque empecé a sopletear. Y una pinche color, así como unas putas 10 cabezas. Que aparte es un pedo. Una cosa es pegar una cabeza y otra es pegar 10 cabezas. O sea, pegar cuando ya trae 10 cabezas. Así como Mike ahorita que está batallando justamente porque está pegando colonias enteras y se tiene que echar como medio bote en un solo coral. Pero... Me lo que decías de que se estiguen, sí. Y al final lo pegué, o sea, al final siempre tengo pegamento. Pegamento es algo que siempre hay que tener también. Igual que un bone cutter, pegamento, aunque sea un botecito de Resistol 911 en gel. Por lo menos. O sea, que tengas un backup. Correcto. Así se me han partido los torches, igualito, y han sobrevivido. Los pegas, los vuelves a pegar. Los vuelvo a pegar. Sí. Los obviamente les lleno o les sello completamente con cianoacrilato por fuera. Y de hecho,
casi todos los torches que yo metí al display eran torches que no, filias que no podía vender, digamos, porque ya sea que tenían este... Te las guardo, no te preocupes. que tenían algo, un detalle, se me habían caído, estaban lastimadas, y así empecé a poblar el display. Corales que todo el mundo decía, no se va a dar, se va a morir, tiene este parásito, eso. Mira, ahí están. Años mira, después... Yo aprendí, y nos seguimos desviando, pero sí. Hubo un día que igual corté un hammer, y así como Lupis ahorita, hacía a un metro, a 30 centímetros del tanque, se me cae el hammer al piso, así en un tapete que tenía, porque pongo siempre mi tapetito para trabajar, se me cae, de que lo levantas y ves pólipos en el tapete, y dices, sí. Eso ya lo maté. Pues ya lo puse y empecé a analizar, dije, pues estos cabrones, imagínate que llueve, que hay llega un huracán en el arrecife, le rueda una roca, le pasa por encima, no se va a morir este cabrón porque le rodó una roca por encima. Y dicho y hecho, el hammer, ahora ni te enteras que se cayó el güey. Tengo un Holy Grail bien chingón de puntas moradas, rosas, raro, y se me cayó justamente así. La mitad del esqueleto quedó aplastado, prensado, destruido, y ahora la cabeza está creciendo sola. Está como si no le hubiera pasado nada. Abajo no tiene esqueleto en la mitad y ya está bajando el tejido por donde no tiene esqueleto. Está muy interesante su crecimiento. Es la que te dijo que te va a mandar, ¿no? Así es. No, pero ya es especial porque está creciendo diferente. Bueno, regresando, los vermétidos. Llegan porque los metiste. Es un tipo de caracol, empieza a generar un tubito y va creciendo. Aquí hay puede ser de este calibre el tubo o una aguja. Los empiezas a ver porque a lo mejor tus nutrientes están bien, tu tanque está bien, alimentas corales y empiezas a ver hilos de baba. Y esos hilos de baba realmente es atrapar y sí te llegan a irritar corales y sí pueden llegar a matarte un coral porque están creciendo debajo y te están irritando constantemente el coral. Así es. Se eliminan y se hacen plaga muy rápido. Y rápido, de repente. Y cuando vas a hacer un cambio de tanque, no quieres ni meter las manos debajo, ni al lado, ni por... No quieres agarrar las piedras porque te los clavas. Te perforan los dedos. O sea, bien fácil. Y te puede infectar. O sea, sí. Cuando te perforas, no mames, a mí se me infectan los dedos, sí, cabrón. Sí, güey, tú tienes un señor vermétido ahí. Sí, pero ya lo vi hace rato. Creo que los, si no me equivoco, los caracoles abeja. Bumblebee, sí. Ajá, se los comen. Ese es su depredador y algunos lábridos, por ejemplo, ese talasoma que tienen aquí. Evidentemente, se podría comer algunos, o sea. Lo pueden hacer, ¿no? Si tienen los dientes para comérselos. Plumeros, los plumeros de cuerpo blando, de esqueleto blando. Eso se vuelve en plaga. Los que son de esqueleto calcáreo, tendrás uno, dos, o sea, por aquí y acá, y son los finitos. Pero cuando tengas un plumero de esqueleto blando, sácalo. Hay algunos peces que los controlan, sí se controlan, las mariposas comen plumeros. Pero esos plumeros en particular son una plaga. Asterinas. Las asterinas. Pregunta en Facebook y te van a decir, tú déjala ahí, no pasa nada, yo las tengo, están perfectas. Un dolor de huevos. El problema es que sí, ciertamente es como las planarias rojas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser inofensivas, poquitas. Pero el problema es no solo que empiezan a molestar los corales, que hay unas de tantas especies que hay que sí comen corales. Lo menos yo, ni el 90% de los 99% de las personas sabemos distinguirlas. Sí, no, o sea, las asterinas, sácalas. Revisa tus plugs. Se camuflajean muy chingón, o sea, las ves y en la bolsa de repente cuando lo ves bien dices, eso no es ni siquiera un trocito de eso, es una pinche asterina. Sácalas, no las metas. Solución. Un camarón arlequín. Esterina, sí. El problema es que del camarón arlequín es que es dieta única. Lo vendes después, lo rentas. Pero ya, sí. Tienes una renta mensual que puedes estar haciendo. ¿Sí? Y pides de garantía, ¿no? O sea, si lo matas, carnal, si se lo come tu pez, pues sí, no la mueles. Siguiente plaga complicada,
que la gente no la ve. Yo creo que podemos, bueno, no quiero mezclar White Box y los Red Box. Y ahí, bueno, sí, dale. O sea, Red Box, así como son box, escarabajos. Escarabajitos uh-huh. rojos, unos pinches puntitos rojos. Gracias a Dios nunca los he visto. Y las tienes en las acroporas. Se te empiezan a poner pálidas. Si no tienes un ojo afinado porque conoces que existe este tipo de plaga, no la vas a ver nunca. O sea, tus acros cafés no lo vas a ver. Y es una plaga difícil de erradicar hoy en día. No, el que es para las pulgas de Se utiliza el Interceptor. Que así lo puedes comprar en la veterinaria porque es para perros, es desparasitante, se lo tragan los perros, es para las pulgas y garrapatas y se lo dan de tomar a los perros. Y pero funciona de poca madre, ¿eh? Yo ya lo usé en alguna ocasión, no, sin temas con los corales, no hubo ninguna baja, todo en orden, yo no tuve ninguna mala experiencia, ya lo he utilizado una vez aquí en este sistema, en el de abajo. Y ya lo he utilizado también con un cliente y sin pedos. ¿Eh? Fíjate que se me olvidó el ingrediente. Se me borró el... Ay, yo lo busqué el otro día y me lo dijeron... te traigo. Ah, sí. No sé. Hola. Y tiene praziquantel, para empezar. Sí, lo busqué el otro día y es... Ah, sí, hay una variante que tiene praziquantel. Así es. Milbemicina. Ajá. Y así curiosamente, el Interceptor Plus tiene praziquantel. Ahí te encargo, que me mandes unos. Sí, está bien cabrón conseguirlos. Pero ya lo estás fabricando, ¿no? A la madre. Sí, 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 vamos a empezar. Estamos moliendo con ingredientes. Fue la lija. Lija se pasó ahí, trae hambre. Con ingredientes de primera, con metales pesados. Ahí te encargo, por favor, ¿eh? Entonces, bueno, sí, curiosamente tiene praziquantel. El Pratzi, que yo sepa, no es así como muy, muy, muy reef safe. En dosis bajas sí te lo puede tolerar. Tampoco es que le caiga un coral, pero acuérdense que la recomendación es no mediques tu tanque principal. O sea, si puedes así de alguna manera corregir lo que estés haciendo mal o si es una plaga, corregirla de forma biológica, el resultado va a ser mucho mejor. Plaga, el alga puede ser una plaga y cuando no lo sabes que tienes que eliminar y empiezas a utilizar químicos y cosas, te puedes cargar el tanque. No, así es. No, voy por pegamento porque ya se me acabó. ya me acabé medio bote del grande. Al Home Depot. Siguiente plaga. Ah, bueno. Es rara en México los spider psoas. Que son como... Ay. Pero no nada más hay de psoas, ¿eh? Hay de acros. Sí. Yo tengo en un botecito todavía guardado no sé, muchos años que debe estar por aquí metido, ya ni siquiera ha de estar desintegrada, pero la primera que saqué y nunca había visto, estoy hablando hace más de 10 años, una araña. Sí. Sí, es raro, o sea, sí, es una plaga rara, pero ojo, porque aparte son del mismo color que tus ojos, y se agarran así, están así, agarradillos, de la cabeza de la psoa, y no lo ves, o sea, si no sabes que existen, y no empiezas a revisar tus psoas, y te llega, es idéntico, ¿no? Y se los empieza a comer. Y es como una araña. De hecho, creo que también la milbemicina las mata, ¿sí? Si no me equivoco. No, lo voy a recargar yo. Igual, ves, madre. Y también hay para las acros, las mismas arañitas. Bueno, y no las mismas. Con Bayer, si dipeas con Bayer, las va a matar. Claro. Bayer las va a matar las vivas, eso por supuesto. Es para eso. Pero el problema son los huevos. También. Bueno, dicen que los vermétidos, aparte del abejorro que otros se los come, algunos lábridos, pero no son garantía. O sea, algunos pueden tener un apetito por eso. Los gusanos de fuego y los espaguetis también. Todo es porque lo metemos. Bueno, nada pero, porque apareció. O sea, no generamos vida. Pero aquí hay una cosa. Creo que son dos categorías totalmente diferentes, gusanos de fuego y espagueti. Sí. Porque aunque los dos son feos, el espagueti es totalmente...
benévolo, digamos, totalmente bueno. Y él. El gusano de fuego es un eunícido. Y el, y el gusano de fuego, pues se ve feo, nos pica, etcétera. Y hay varias especies de gusano de fuego. Aparte, que algunas pueden llegar a comer coral. Hay muchas especies, correcto. Aparte, pero a lo que iba con estos, si tú tienes un chingo de gusanos de fuego y espagueti, y chingo significa muchos, y los matas todos, la vete a escribir a tu acuario, porque se va a venir abajo tu acuario. Entonces, la población de ellos es más fácil de controlar porque va en directa relación con tus hábitos de limpieza y alimentación. Sí, a mí me dice eso, o sea, tengo muchos gusanos de fuego, deja de alimentarlos, güey. Así es. O sea, son cosas que ves y automáticamente reconoces las causas. ¿Por qué tienes una sobrepoblación de gusanos de fuego? ¿Por qué tienen suficiente comida para seguir reproduciéndose? Si no hay comida, no los vas a ver. Correcto. Entonces, trucha con esta plaga de quitarlas, porque si los quitas, tu acuario se puede venir abajo. Más bien, empiézalos a quitar mejorando tus hábitos de limpieza, tus hábitos de alimentación, mete un cangrejo flecha y vas a ver y disfrutar cómo se los come, porque el cangrejo flecha los agarra y vilmente se los empieza a comer enfrente de ti y está suave, ¿no? Pero no es la respuesta, porque eso sí está directamente relacionado con esto. Sí. Ya he visto videos de güeyes que dicen, oye, como que mi tubería de bajada ya no estaba funcionando bien, decidí destaparla. Y era así. Gigante. Todo lleno de gusanos de fuego, ¿no? Plaga que esta cuando te la mencionan, empiezas a tener pesadillas y cada vez que te desaparece algo, crees que la tienes. Eunice. Un gusano Eunice. Para los que no sepan, busquen Eunice Worm en YouTube. Okay. Es un gusano que puede medir 2 metros en tu tanque. O sea, de darle la vuelta a todo por debajo de la aragonita y nada más tiene una boca así con 2 ganchos. Y en cuanto pasa un pez, y se lo lleva debajo. Y no es de que, me desapareció un cirujano. O sea, pero un cirujano de este tamaño, sí. Te puede desaparecer un pez grande en una sola noche, en un instante. O sea, su capacidad de retraerse es muy rápida. Los he visto en venta, sí lo he visto en venta. Hay unos bien bonitos, o sea, feos, horribles. Es un monstruo, te daría miedo. Son bonitos. Otro extraterrestre. Yo, he gritado, he llegado a un volumen muy agudo. Aventado todo cuando vi que uno se estaba subiendo estaba aclimatando unos corales y que se empieza a subir, tamaño chiquito, y grité, aventé todo. ¡Qué miedo! La neta, cuando los ves, tiene los tentáculos y aparte las y las patas. No. Es como un milípide gigante. ¿Estás de cuenta la versión del mar marina de un milípides de esos de patas rojas, uh-huh, ¿sabes? Súper agresivos, haz de cuenta que es la versión marina. Una escolopendra. ¿Qué? Estoy bien ñoño, güey. Sí, no, ya vi. Pero sí, son unas cosas impresionantes los unices. Sí, no los habías visto, güey. Vas a tener pesadillas, güey. Cada vez que se te desaparezca algo, vas a creer que tienes uno. Literalmente, güey. Yo llego a un punto y dije, tengo una de esas madres. ¿Por qué desapareció este pez? Pero no. Oye, Arthur, platica la historia de cómo ya te diste cuenta que los comemontíporas, las comiacóporas, los nudis. Luis. Para ti ya no son una pesadilla. ¿Comeacros o comemontis? Comeacros. Comeacros, déjame busco aquí donde está fotos. ¿Cómo fue que dijiste, no hay tanto pedo? Esas son otras plagas, en lo que lo buscas. Vamos a hablar primero de los nudibranquios. Yo las extraño ya. ¿Ya lo tienes? No, ahí voy. Okay. Hay nudibranquios come montiporas y nudibranquios come acroporas. Y hay nudibranquios come psoas.
y tienen unos colores. Imagínate un nudie. Los nudibranquios son gusanos, son sea slugs, babosas de mar, podríamos decir. Tienen obviamente una, como los vergia, que esos comen aiptáceas. Pero cada nudibranquio cuando tiene su alimento, agarra el color de su alimento. Un vergia que no ha comido tiene un color diferente a después de comerse una aiptácea. Los que comen zoas agarran el color de las zoas. Entonces agarran, imagínate una que te come Green Bay, agarran los mismos colores para estar sobre eso. Entonces, bueno, puedes tener unos que coman zoas y los tienes que buscar. Unos que comen montiporas, que son blanquitos. Y ahí están, cabrón, los cabrones son chiquititos, así como cabecitas de alfiler, y ahí están comiéndose tu montipora. Eso pasa, no confundas, cuando se te empieza a pelar una montipora desde el centro, descarta completamente que sea un nudibranquio. Pero cuando se empieza a recorrer así en línea, como si fueran repasaditas, es porque puedes tener algo comiéndose tu montipora. Y los vas a erradicar únicamente sacando las montiporas. Si son montiporas incrustadas, va a ser muy difícil. Los puedes succionar con manguerita y estar dando así, chingándote. Muy entretenido. Destápate una chela porque te vas a tardar un chingo. Sí, es un chingo. Después de échate un tequila, güey, porque ahí vas a seguir otro rato más y vas a seguir sacando esa chingadera. Y cuando crees que terminaste, no las viste las demás, porque ahí siguen, ¿no? Literalmente, ahí siguen. Así es. Pues tienes los nudibranquios, come acroporas, y se van a ir por todas tus acroporas. No se van a chingar nada más. Le pregunté su historia y tú ya te arrancaste. ¿Me puedes permitir? Sí. No, ¿ya puedo hablar? Imágenes para presentarla. Estoy como en el radio, güey. No puede haber vacíos de audio. Perdóname. Fue mi error entonces. Tú sigue viendo esa chingada que quedó muy chingona, güey. A ver, yo la veo y tú platicas. Aquí está, ok. Este era... Para que este güey puso modo lavadora. O sea, esta madre está pura. O sea, es una MP60. La escucho hasta acá, güey. Vibra así. Okay. Esta era una... Bueno, es... Sigue viva. Una AquaSD Rainbow Mili. Aquí está. Entonces, ¿cuántas planares imaginan que tenía? Aquí con un contraste para que se pueda... ¿Con qué lo dipeaste ahí? ¿Con qué lo...? Ahí, en ese entonces, que fue hace un chingo de tiempo, creo que era Revive, muy agresivo, ya no lo usaría para esto, pero pues funcionaba, las molestaba, las sacaba, ¿no? Ajá, Revive y posiblemente Yodo. Entonces, eso nomás era en un solo coral. Esa cantidad, que son cientos, es en un solo coral, que es la Rainbow Mili. Ahí se pueden alcanzar a ver más o menos algunas despegándose. Ahí también algunas están despegando. Oye, esas con limón y sal, ¿qué tal? Digo, algún beneficio, o sea, ya hay que capitalizar, cabrón. De hecho, no, aquí no está... Y está por aquí. Aquí, si se fijan, el crecimiento siguió bien, el coral siguió bien. Esta foto es de hace muchísimo tiempo, ¿no? Más de 10 años. Entonces, como las quitamos, era imposible sacar algunas acroporas y desincrustarlas y volverlas a pegar. Agarramos directamente el manifold o una maxi jet, sacamos una manguera, y directamente con mucho flujo empezamos a supletear los corales. Al principio tenía que hasta hacer con cuidado porque salían demasiadas. Los peces se volvían locos. Los que más se volvían locos eran los antias. Se peleaban, atacaban a los que se acercaban porque ya sabían, si me veían con la manguera, que iba a sacar el alimento para ellos, ¿no? Antias, payasos, lábridos, cirujanos, todos, absolutamente todos se volvían locos. No dejaban una viva. Eso lo empecé a hacer todos los días, como por 2 semanas. Luego, una vez cada 2 veces por semana, durante otras 2 semanas, y luego por lo menos una vez por semana durante 3 meses, hasta el punto de que ya no veía nada. Obviamente, los huevecillos van eclosionando y los vas sacando. Es la ventaja de que sean acroporas, porque tú haces esto con ofilias y pues le madrean los tentáculos, ¿no? No puedes hacer esto. La ventaja con las acroporas es que las puedes... volar muy sencillo, ¿no? Así es. Entonces, no es el fin del mundo. Esta yo creo que sería de las más fáciles de erradicar por lo mismo, porque las acroporas toleran alto flujo,
puedes sopletearlas y hasta pues alimento gratis, ¿no? Siempre hay que sopletearlas. Que si los usados de fuego y los espaguetis también son porque los ingresamos, sí. Sí, y todo. Muchísimas veces debajo del, entre el esqueleto y el cora y el plug. O sea, quiten el plug. Yo mi tanque, y ahorita estaba viendo todo lo de Mike, un coral lo puedes meter con plug un mes. Vas checando. Te gusta el lugar. Le gusta el lugar al coral, ¿no? Que lo más importante no es que te gusta a ti, es dónde va el coral. Acuérdense de lo que hablamos siempre. No son vitrinas de exhibición de una joyería. Son arrecifes. Y hay que entender dónde va. A él no le gusta. A mí sí me gusta y un coral sé que crece más rápido cuando está directo al aquascape, ya en la roca, que en el plug. Güey, entonces, ponle un plug grande y va a ser lo mismo que cuando está en la roca. No. ¿Cómo no? O ponle una roca. ¿Me vas a besar? Pon una, no, tú. Este güey ya lleva dos chelas y ya anda medio pinches tres chelas y ya aquí anda buscando. Ve, no, ve tranquilo. Me creces sin chingar. Eso, pero quieres, para no tener la necesidad de batallar y poder quitar la pieza. Sí, claro, claro. Agarro una piedrita. A ver, ¿te gusta que estar en la piedra? Y el crecimiento, pues sí. Pues, güey, pues, pégalo en una piedra y la piedra la pegas en tu aquascape. Ya puedes quitarla. Mi Looney Tunes no me importa. Este güey, porque no mete y saca corales de su acuario, güey. Pero el día que tengas un pedo de plaga, si no puedas sacar y dipear y tengas un pedo porque tienes un... Ahí hablamos, ahí entonces ya vas a ver si prefieres pegarlas directo en la roca o pegarla en alguna otra parte. Necesito, ¿no?, unos nudis como en Montiporas, güey. Tú hasta la madre de mis Montiporas, por cierto. Y son específicos, no se te van a pasar nada más. Uh-huh. ¿Y cuando se acaben se van a morir? Así es. Y tengo unas pinches, así me van a caer unas pinches terrazas para llenar de coral. Sí. Así es. Entonces, sí, dentro de todo, estos no son tan los de las acros agresivos. ¿En qué estábamos? Los de los nudis, nudis de acrópuras. Ah, sí. Entonces, no son tan agresivos, ¿no? Bueno, perdón, son muy agresivos, sí, pero no son es más fácil de erradicar por eso que mencionamos. Sí, obviamente también si del otro lado tienes una acrópora muy sana, con unos buenos nutrientes en los que esté bien alimentada, pues le va a costar más trabajo echarse Si están sanos tus corales, sí, sí pueden llegar a convivir. Le va a costar muchísimo más. Porque, van a convivir. Porque la velocidad a la que va creciendo va compensando y se genera un equilibrio. Existen en el arrecife. O sea, no es como que es que en el arrecife no se lo están comiendo. No, brother. Viven todo el tiempo ahí y entonces empiezan a... Están sanos, es más difícil. Y generan un balance, los balances de que, pero estamos hablando de un arrecife. Y esto, yo creo que estamos hablando de plagas de rápida propagación. Porque hay otras plagas que son muy específicas, algunas beneficiosas. Bueno, no plagas, es que son pestes, ¿no? Una plaga sí llega mucho, pero puedes tener unas pestes, como algunos cangrejitos que llegan de polizones. A veces puede ser un beneficio en las acróporas salvajes que llegan unos microcangrejitos, que es una... Bueno, hay de dos tipos. Los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Normalmente se supone, está peludo, es malo. Es lisito y tiene como los ojos así como rasgados, así como una línea. Bueno, son buenos. Si es chino o es... No quise decir, pero parece chinito, sí. pero si tiene pelos en las patas, es el Javi. Digo, es malo. A ver, tú, güey. Sí, tiene pelos en las patas. Es malo. La ¿cómo sé, güey? Esos pueden ser hippies. Ok. Sí. Esos no hay ni bien ni mal. Nomás están. No, pero yo, por ejemplo, a mí me gustan los de las acróporas. Los trato de mantener. Entonces, siempre que llegan acróporas, trato de quitar los buenos antes de meter las acróporas al vivo. No. Que no, entonces ya con aquí ya ni revisamos, ¿no? Si vienen. No, es raro. Se los vendo.
No, los colecciono. Sí, son cangrejitos que ayudan, que están limpiando tu trompora, o lo están protegiendo inclusive de otros depredadores, que evitan otros depredadores, son simbiosis. O a veces también el tema de las pinzas, si definitivamente no es muy, es un cangrejo que puede crecer grande. Punta puntiaguda, carnívoro. Punta plana, como una esmeralda, que literalmente es como una copita, y un circulito, comen algas. O sea, si pero trata, hay esmeraldas que comen corales también. Como ya lo vimos, ¿no? Cualquiera. Puede, ajá, es... Y luego es muy común, se utiliza mucho para el tema de la balonia, que quieren esmeralda y todo, porque pues, creen que con eso se va a erradicar esa plaga de la balonia y balancea tu tanque y se va. Mike tiene un método buenísimo, pero solo lo da en el taller de avanzados, si quieren saber, ¿eh? Yo las trueno todas arriba de la... Entra en la... Es que, bueno, es mito. Eso de... Sí. Es una balonia dentro del acuario, se va a hacer plaga. ¿Y ustedes creen que el cangrejo esmeralda se la va a tragar entera? Completita, sí. No, o el no, Fox Lease va a llegar completa para no desperdiciar. A mí, yo odio verla, veo dos bolitas o cualquier cosa, pinzas, la arranco, no dejes el tejido de la... No, no solo ponchar, es arrancarla. Y a porra, no vuelve a aparecer. Sí, no. Y si ya las tienes ahí es porque ya tienen la espora ahí también. Sí, o sea, puede estar volando. Y hay diferentes tipos de balonia. Hay como 7 u 8 diferentes tipos de balonia. Me puse a investigar y dije, ¿por qué hay gente que de la noche a la mañana es balonia el tanque? Literalmente dices, ¿qué pasó aquí? Pero sí es porque hay distintas variedades de balonia. A ver, dice... Sí. Dice Alberto... Pregunta, ¿cuánto debo de aditar de Bayer Insect Killer para mi tanque que es de 250 litros? A ver, espérame. ¿Qué pregunta estás haciendo, esto sí, Alberto? Es parar, stop. No, no hagan eso, es deep. No, el tanque no te creas lo que hizo Johanán. Sí, lo que pasa es que luego hay pseudo personajes que dicen, mira, hago esto y todo, pero pregúntense, ¿dónde están esos acuarios ahorita? O sea, eso no es aditar, o sea, eso es, o sea, tienes que dipear las piezas aparte. Así es. O sea, por favor, vamos a vaya a correr y ponerle vayan al tanque, no se usa así, no debes de ponérselo. Mira, se llega a poder usar en un, a lo mejor, donde lo único que lo podría permitir es yo en uno de los sistemas donde llegan los peces, los corales, donde no tengo invertebrados, donde no tengo nada más que los corales. Fuera de eso, no. En ningún otro lado, a menos que tengas una fraguera donde exclusivamente estén los corales, y aún así no lo haría porque dependo de los invertebrados en casi todos para limpiar el alga, para mantener cierto funcionamiento, y les voy a dar en la madre los invertebrados. Pues no hagan eso, no le pongan directo al acuario. Hay unas teorías de una microdosis y todo eso, pero investiguen bien porque todo puede tener, es un insecticida, puede tener sí, efecto. Pero a ver. Pero qué bueno que preguntaste para que nadie lo haga. Oye, pero de todas formas hay que entender que si vas a dipear un coral, se dipea fuera. Sí, claro. O sea, todos los corales los puedes sacar, dipea, sácalos y dipéalos. O sea, no veo la necesidad de dipear el tanque completo. Lo mismo, el tanque principal... No se medica. Los pedos que vas a tener después de empezar a moverle con otras cosas, siempre busca los métodos biológicos o solucionar las causas por algo que tú estés haciendo. Pero no. O sea, imagínate cuánto puedes tener invertido. Yo como siempre le digo, o sea, en nuestros tanques puede haber un coche de gama baja, un coche de gama media, un coche de gama alta, un superdeportivo. O sea, seamos honestos, uno voltea a ver y nunca hace los números, pero de repente cuando se da cuenta dices, madres, tengo un Jetta aquí metido en el departamento. ¿No? Entonces, imagínate hacer eso del riesgo, y si tienes una, y si eres granja, el riesgo es tu negocio entero, ¿no? Entonces, es... Yo no lo he hecho. En los sistemas donde llegan por lo mismo y te pudiera hacerlos. Sí, y no sacar todo. No. ¿Alguien pidió fotos de las arañas? Aquí están. Son horribles. Y además, todo el mundo conoce VRS, todos, sí, los de Bulk Reef Supply, pero creo que a lo mejor se han consumido un 1% de los videos que tiene también VRS.
O sea, no está mal también compartirles lo que hay en internet, porque pues ahí está, o sea, claro, qué pendejada, ahí está. Hay muchos videos de pestes, busquen Reef Aquarium Pest, y va a haber muchísimas fotos, y otras que a lo mejor ahorita se nos están pasando, pero analícenlos, porque ahí está, es parte del estudio, de, ok, quiero tener un acuario marino, empezamos con los elementos, ¿cómo lo mantengo? ¿Pero qué le puede pasar? ¿Qué plagas hay? ¿Qué accidentes hay? Y mientras más estudien, agarren un pinche grupo de Facebook y denle scroll al muro, vayan bajando, lean todo lo que hay y pueden encontrar desde el que se le abrió el tanque, el que pregunta qué es esto y es una foto de un gusano de fuego. O sea, si me dices, es que no sé qué buscar, ah, pues métete a un grupo y dale para abajo y ve lo que hay. No solo vayas, es que es lo que a mí me interesa, entonces yo solo leo lo que yo quiero leer. Porque la información está. O sea, no es de que no sé qué buscar. Hasta en Facebook te metes y empiezas a bajar en los grupos en todo el muro y encuentras toda la información. Antes no, y va de la mano. Un tema está relacionado, te va llevando a otro y a otro y a otro, ¿no? Exactamente. O sea, no es de que te resuelvan, te lo den así masticado y en la boca. Porque si te pones a leer y te pones a buscar y te están hablando de otro tema, pues entonces dices, ay, ¿esta madre qué es? ¿O quién es este güey que se los come? Ah, pues entonces te metes a Google, lo escribes y tienes una foto, tienes toda la información. Y entonces, ah, a huevo. Entonces, si tengo este tema, pues voy a buscar esta madre. Claro. Pero si no lees, si nada más esperas que te den la respuesta masticado y en la boca porque te preguntan, oye, ¿qué es esto? Una planaria. ¿Es bueno o malo? Carajo, usa un poquito el cerebro y métete a Google y busca planaria. Y aprende tú lo que es. O sea, porque si no, neta, nunca vas a aprender. Y si neta... Tranquilo. Yo no sé cómo... Imagínate que a tu jefe en la chamba le digas, ¿y eso qué es? Estás despedido, cara. Tranquilo, tranquilo. You're fired. Tranquilo. Te va a dar un infarto un día, güey. Un día te va a dar un pinche infarto, No, no, no. Sigue tú. Sigue tú. El rating. Si no compartieron esto, puta, güey. No, puto mal. Cabrón. No, nunca en respuesta a Hellfish, ay cabrón, se andaba yendo la silla. Nunca hagas lo que hace alguien más sin preguntarte por qué lo hace y en qué condiciones y cómo están los sistemas y todo. Siempre investiga por qué se hace y ve si lo puedes adaptar. No repliques lo que hizo, porque desde algo tan sencillo como le voy a echar agua de la llave al acuario, que puede llegar a ser cierto a mediano plazo, ¿no? Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está el acuario ahorita, actualmente? ¿Y cuántos kilos de carbón activado gastaba? Bueno, no gastaban porque a veces los patrocinan. Los niveles de agua de TDS de un lugar a otro varían mucho. Pero aún así, no me atrevería a hacerlo porque a largo plazo, el problema es que alguien se puede salir con la suya. Miren, le eché Bayer, pero puede el Bayer estar diluido, puede querer nada más likes para Instagram, likes para YouTube, vistas, etcétera. ¿Has echado una mezcla de magnesio en el agua? Sí, claro, le puedes echar un chingo. ¿Pero en mezcla de farmacia? No. Calcifica, se blanquea. Ah, pues ahorita puede... que lo dijiste, quizás no, quizás sí, pero sí hay elementos que al momento de que tú lo diluyes, tú puedes tener agua transparente, aunque no se vea, pero al momento de echarlo al agua... reacciona y claro. se ve la nube. Sí, pues entonces puedes decir nomás por vistas, ah, miren, yo y solo en mi tanque funciona esto, porque encuentras cada cosa y cada personaje, pseudo personaje en internet, que solo por vistas puede tratar de venderte algo, ¿no? Claro. O para decir que su tanque es especial, etcétera. Y tú lo replicas y le das en la madre a todo el sistema. Entonces, no, siempre chequen qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y qué es lo que van a hacer y qué funciona, cuáles son las consecuencias positivas y negativas a corto, mediano o largo plazo, que a veces es lo importante. A corto plazo puedes decir, no pasó nada, vean, aquí hay testigos. Pues sí, güey, pero a largo plazo, repito, ¿dónde está el acuario ahorita? O sea, oye, entonces, y aparte, también entender que hay DIP y hay productos para ayudarle al coral a recuperarse, o sea, son completamente diferentes. O sea, un DIP ayuda a eliminar las plagas, ayuda a matarlas, a pendejarlas o a que se caigan del coral y pues poder limpiarlo.
Y hay otro, como el yodo, como este, okay, el restor, okay, como, okay, como el este, el agua oxigenada, que lo que es para ayudar al coral a recuperarse. O sea, no queremos, no, que no se comete el error de pensar que si tú le pones yodo al coral lo vas a dipear. No, no se dipea así. Tienes que utilizar un producto. Yodo lo utilizas más. Brown jelly, un coral infectado que tiene bacteria, que necesitas desinfectar. Cortaste corales, utilizas un dip de yodo, ¿no? En granjas. ¿Por qué? Lo mismo que tu mamá cuando te ponía, cuando te caías y te raspabas en la bicicleta, porque te desinfecta, desinfecta la zona. Pero no estamos matando bichos. Por eso buscas Bayer. Depende de qué estés atacando, está Coral RX, que lo pueden comprar con Mike igual. Revive, que es muy, muy agresivo, muchos. Pero también el de Aquafore es muy bueno. También agresivo, pero bueno. Hay unos, o sea, muy agresivos que no son aptos para todos los corales. El Bayer me gusta porque es muy noble. Esa madre, sí, esa madre no pasa nada. El único inconveniente que tiene el Bayer, y no es en su funcionamiento y nada, simplemente es que como nuble el agua, a veces no puedes ver lo que está sacando. Y dicen que llega a desintegrar algunas planares. Entonces tú puedes creer que no tienes. Por eso siempre es la constancia, seguir un régimen de dipeo, ¿no? Ya las dipeé y ya no, por los huevecillos, ¿no? Pero sería la única desventaja del Bayer. Entonces no es una desventaja de funcionamiento, simplemente es exactamente. Es tan bueno que tienes que confiar. Le puedes echar. O sea, ya no mide el Bayer. Yo no mido, yo... Yo tampoco. Digo, pero si le puedes dar una medida, es, por ejemplo, sería bien una tapa por cada que se litro. Vea blanca el agua, que ya no veas el coral. Así es. ¿No? Una tapa por cada litro. Distinguir que hay algo, porque, digo, yo dipeo a veces de 30, 40 piezas, ¿no? Entonces, a veces sí es un show y siempre, ¿sabes qué me pasa? Si yo no veo, linterna, más o menos, no, me da cosa... que hay un ICE, y al estar metiéndolo, porque son tinas grandes en las que dipeo, neta, yo les tengo pavor. Porque tienen, en cuanto sepan de esta plaga, van a tener pesadillas, sí, con ella, porque sí, empiezan a creer que cuando desaparece algo, fue ese pedo. Sí, entonces empiezo a mover así para ver si no se quedó algo, y digo, puta, una pinche un ICE o algo. Me gusta meter la mano y no poder ver, y siempre digo, cuando me dicen, ¿te meterías al mar así de noche? Digo, es que mientras más conoces del mar, sí, más miedo te da. Y también yo el tema de noche, que dejar mucho tiempo, ¿no? 20 minutos, media hora, y no le les pasa, va a pasar nada. A mí se me ha olvidado. Ahora, que esto va relacionado con la respuesta de la pregunta pasada, que pueden decir, ah, ya ven, no pasa nada, pero ojo, aquí estamos hablando solo de corales. Tú mete en un minuto tus invertebrados como caracoles, como cangrejos, y les va a dar en la madre. Tengo una almeja, güey. Así te la pongo. No meto cualquier pendejada a mi tanque. Antes, claro, de meter cualquier cosa en el tanque. Güey, metes la mano. Así es que no digas que no metes cualquier pendejada al tanque. Pero te decía cómo me la lavo. Me tallo hasta el hombro, güey. O sea. Y si quieres hacer dip de piezas que ya tienes dentro, y si hay que sacar para limpiar, de preferencia. Depende del dipeo, de pestes o de de salud. ¿Tengo que nada de almejas? Ok. Esta pregunta hay que ignorar un poquito porque es el manda abajo y no vino. Pasamos con el otro. Por separado me refiero a fuera del tanque, sí. No, está confirmándole a Alberto por separado. O sea, él está fuera del tanque, sí. Está afirmando. Y si de piezas tienes que sacarlas. Y dipear por separado, y también los corales, ajá. ¿O qué pez se puede comer algún tipo de sargazo? Sí, Ismael Salazar, pues, bueno, si los ves así, tú, siempre cuando vayas a comprar un coral, revisa el tanque, revisa los corales de alrededor, cómo están, y revisa los cristales. Tan sencillo. Los corales, los lugares que tienen planarias, los vas a ver, de verdad. O sea, no es de que ay, no revisé. No. Te pones aquí y lo ves. Buena eso pregunta. Se ve. ¿Dónde los ves? Las planarias de las eufilias las ves típicamente abajo del tejido. De hecho, son los responsables que empiezan a subir. En cuanto a las rojas, que son las más comunes, pero sí. Y así siempre es. Cepilla tus corales cuando los revisa, cuando llegan, cambia el plug. O sea, esas son las buenas prácticas. Que cuando te llega un coral, lo retiras. O sea, un esqueleto de cualquier eufilia o fimbrafilia, lo botas.
muy fácilmente y lo puedes volver a pegar en otro plug. Eso es un paso básico. Ahí ya quitaste quizás hasta el 50% de tu problema, porque se quedan, obviamente siempre quedan huequitos debajo del esqueleto y entre el plug, y ahí es donde se meten, porque salen es de algo, noche. Es algo tan básico. A ver, el DPR, yo siempre les digo, no confíes ni en tu familia en el tema de los de la DPR. Pero conozco personas, inclusive muy renombradas hasta en México, que no dipeaban, pregonaban una cosa y hacían otra, y han tenido que desmontar recientemente acuarios completos por falta de eso tan básico, ¿no? De no dipear. Entonces, si es algo bien básico que te va a tomar 5 minutos. 5 minutos. Dipea. En primaria te preguntaban, oye, ¿por qué reprobaste el examen? Es que me confié. No, y aparte... ¿No te acuerdas del me confié? Aparte es una tontería como el hecho de meterte con tu amiga y decir, ah, pues es mi amiga, confío en ella, ¿no? Güey. Tú ya te fuiste muy... No, pues es que así tal cual te los he dicho. A ese grado... Escucha, a ese grado... Arturo, ponle... A ese grado es... Que ni modo que si Javier... Empiezan a compartir, güey, metiéndote con tu amiga. Imagínate que Javier dice que cuida mucho sus piezas y las limpia y bla, 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 y va a traerme un frac. Yo no voy a confiar en el güey que dice que va, que cuida y que tu cuenta de tanque está súper bien. A lo mejor en su tanque están controladas. Pero llega con el mío, llega el mío, lo meto y me va de la chingada, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que no confiar en nadie que nos esté dando, vendiendo, regalando o todo piezas. O sea, hay que... Ni en Mike, ni en mí. Y no por eso, simplemente porque a lo mejor, como tú dices, no nos hemos dado cuenta, algo aparente estar bien, hemos dipeado, pero quedó un huevecillo, quedó algo. Y al rato, el resentimiento, oye, discúlpame, somos tiendas, somos... Y aún así como clientes, no confíes en nadie. La confianza es lo peor. Dice el Mau, me la di por confianza. compartan, oye, denle like, suscríbanse. Saca ese, ¿cómo se le llama el corto? El video short y ponlo así, esa frase directa. No confíes ni en tu amiga, dipea los corales. Así como yo de leer hace que dejes de matar peces y corales. Ajá. Nifer, Javi, aparte, y todo, obviamente el formato que debe de llevar eso. Podemos empezar a sacarlos. El short. No confíes en tu amiga. Dipéala también. Aviéntale yodo. ¿Sabes a qué iba? ¿A qué iba el Mike? Ya entendí, güey. ¿Sabes a qué iba Mike con eso de la amiga? Es porque ahora tiene arañas de psoas. Se los pegó, güey. ¿Eh? Le pegó los crabs. Por falta de uso. Sí, fue por eso. Otra plaga. La amiga le pegó las plagas. Regresó de plagas. Hay unos caracoles que se llaman caracoles colonizadores. Los ves de noche y tú crees que se reproducen unos caracoles chiquitos. Pueden ser controlados y no llegar a plaga. Ya no compro condones, yo compro Bayer. Le echas Bayer al condón. Le echas y órale, güey. ¡Ay, me arde! No, no te quejes. Dice, Javi, el güey del... Me traes muy limpio, ¿eh? Yo creo que le aventó de iba a su tanque porque estaba todo blanco. Te encuentras con cada güey que se mienten a ellos mismos. Un boom bacteriano que no sabía ni qué le pasaba al tanque. Pero aparte, de miedo, no lo podías llamar tanque. O sea, tú hiciste el conjunto de arena y rocas con suciedad. Agua con sal, rocas y un poquito de cascajo, ya es acuario. Sí. Pero llevaba 10 años de experiencia y le dice uno, oye, pues ponle bacteria al tanque. Oye, ¿y cuántas veces te tengo que poner? Yo así de 10 años y no sabes qué es un boom bacteriano o tienes problemas mentales o no. Bueno, la carencia de ácido fólico durante la gestación es evidente, pero no sé, o sea, y se avientan esas, llevo 10 años de experiencia.
Lo que es que llevaba a lo mejor el acuario 10 años arrumbado sobreviviendo. 10 años metiéndote al dedo y matando peces. O sea, claro, o sea, no ni para dónde. Pero sí, sí, o sea... Sí me tocó ver ese y dije, ni voy a decir algo porque... Hay veces que me dicen, no le vas a decir algo y hay grados de estupidez. Sí, ya, estaba así a punto de escribir y dije... Toqueas, o sea, lo lees y dices, no mames, y te vas a la cama y dices, no mames. Sí. No lo sigas ni te dices, no mames, o sea, neta, siempre lo digo, si estas personas tienen hijos, no quiero saber cómo les quedaban los dedos después de cambiar un pañal. Esa es mi regla, o sea, digo, güey, sí, el sentido común, por eso siempre decimos que es el menos común. Así es. Pero es un tema de razonamiento. Siempre digo, analícenlo, siéntense, y literalmente como de escuela, ¿qué, cómo, cuándo y por qué? Y cuando empiezas a resolver qué, cómo, cuándo y por qué, es, que son, para, son razonamientos realmente de una situación, es cuando dices, claro, se me blanqueó el coral porque cambié todo el carbón activado, tenía el agua bien pinche amarilla. De un día para el otro mi agua se puso transparente y supercristalina, mi iluminación subió. Eso es un razonamiento. No es estarle echando la culpa a un producto porque tú no razonas los resultados de ese producto. Roguafos es un producto que funciona tan bien que no lo necesitas. O sea, que es algo mínimo y puede servirte para corregir, no para mantener. O sea, es corrección cuando tú corriges causas de algo. Y hay productos que les echan la culpa porque simplemente no supieron usarlos. Así es. ¿Qué dip te gusta más de todos? ¿A mí? Sí. Yo creo que el Bayer, he experimentado poquito con el cloruro de potasio, y está bueno. Básicamente altas dosis de cloruro de potasio, pero termino usando el Bayer porque ya ahí lo tengo, ¿no? Tengo un chingo de botes. Oye, el Javi le está dando pinche de tic aquí en la cabeza de ver que hay un chingo de acróporas yo no puedo aguantar que los pegadas, porque obviamente pues han estado creciendo a lo pendejo y sí, ya sé, güey, pero ahorita ya no traigo ni, ya se acabó el pegamento y no voy a subir por más ahorita. Está pegada con otra, pero pues no se está... No, o sea, no se han hecho daño, pues están pegadas. Mira, güey. Pero este güey así las ve pegadas y le empieza a brincar el pinche ojo y ya está el pinche revolcando. Sí, no va a dormir, güey. Y no la voy a mover, la voy a dejar ahí pegada para que el güey toda la noche esté como Sheldon, esté pensando y pensando en la acrópora que está pegada. Le voy a cobrar un día por venir a acomodar todos los corales que se tocan. Si yo salvara todas las pérdidas que este güey tiene... diariamente en corales tocándose, no mames, güey, me echo la nómina de Julio, Lupis y Ale juntas, cabrón, nada más en utilidad. Es que está hasta la madre, güey, ¿cómo puedes estar cada segundo? Tienes que meter a un güey con trastorno de déficit de atención e hiperactividad allá arriba para que esté todo el día así. Es un pedo, ya cuando ya está tan atascado, ya es muy difícil a cada rato estar levantando. ¿Me vas a hablar de atascados? Fíjate, preguntan del Ready to Reef. Fíjate que no lo conocía. Fauna Marina es una marca old school. Es una marca buena, vieja, poco conocida actualmente, porque antes era una marca muy conocida. Estoy hablando hace más de 10, 15 años. Es una marca alemana también. No lo conocía yo creo que debe ser la opción de ellos de All for Reef, One Dosing Solution. A ver, Benters, no sé, sí, ok, tiene calcio, magnesio y carbonatos. Básicamente yo creo que es una solución líquida, es la contraparte de All for Reef, de Tropic Marine, y eso es de Fauna Marine. Mira, por la marca debe de ser bueno. El único problema es que es un botecito bien pinche chiquito. Por más que sea, creo que es de un litro o dos litros el más grande. No va a durar nada menos que tengas un pico o un nano.
Sí, porque aparte viene una proporción. Entonces, sí creo que va a durar muy poquito. Me gustaría más el All for Reef, porque es en el All for Reef, que es en polvo, que Mike tiene, precisamente porque en polvo, pues no estás pagando por el agua. Y al final de cuentas lo puedes, tú haces la solución y lo puedes agregar. Si hubiera una opción de esto en del Ready for Reef, Ready to Reef, en polvo, pues igual sería bueno, ¿no? Aquí sería cuestión de ver cuál es el que te gusta más y cuál consigues más fácil, ¿no? Porque a veces todo se resume a eso. Por más que sea más bueno uno, pero si casi nunca hay en México o en Estados Unidos, porque hay muchos problemas de a veces de envío y hay mucha escasez muchas veces, porque los envían en contenedores la mayoría de las veces, pues tarda mucho en llegar. Es que luego sí es un pedo. De repente me han escrito para preguntar por algunos productos. Y ya ves que hay unos que por más que los has buscado, no hay. Y no sé por qué se empeñan en buscar esos que no hay. Digo, como si eso fuera a ser el producto mágico para que tu acuario esté impresionante. Así es. Ya lo hemos visto. A final de cuentas, se repite y se repite y se repite con las personas que ayudamos. Tienes el ABC que hemos llamado en los talleres, ¿no? O sea, tienes buena circulación, buena iluminación, un buen aquascape, una buena roca, una buena filtración, tus elementos estables, buenos nutrientes, y no vas a tener que batallar en estarle poniendo madre y media. Eso de que se inventan productos como el destructor de quién sabe qué madres y cosas así. Fíjate, te iba a decir, hay una madre que se llama, creo que es Element 24 o 48, y es una madre, es un ladrillito que libera alcalinidad, es un pinche ladrillito de ese tamaño, dependiendo del volumen de tu tanque. Creo que es Element 24. O sea, es un comprimido de carbonatos. Así como, yo un día le digo a Mike, de broma, le dije, oye, güey, ¿y si compro una de esas tortugas de calcio? De las tortugas de calcio, pues, ¿qué tal se liberará en el tanque? Y esta madre era un tema así, eran unos ladrillos, unos comprimidos, te lo voy a mandar, lo voy a buscar. Liberaban trazas. ¿Qué se ha visto? Calcio y alcalinidad en el tanque. No es blanco, ¿no? Es como rosita. No, son unos bloquecitos de este tamaño, son muy chiquitos. Sí, los he visto. Los encontré en Chicago y le pregunté al güey de la tienda, oye, ¿y estos qué tal salen? Y me dijo, en los 8 meses que llevo trabajando aquí, nunca nadie los ha comprado. Es una señal, ¿no? Obviamente es algo así, como largo plazo. Yo creo que un tanque de bajo consumo, porque el producto dice que se va diluyendo en cuestión de la disponibilidad del elemento. O sea, que está diseñado para generar un balance en el tanque. Saturación y osmosis y todo y eso, ¿no? Solo se disuelve si hay disponibilidad para el elemento. Cosas curiosas son el snake oil. O sea, güey, no hay milagros. Es la respuesta de no hay milagros. ¿Quieres un tanque chingón, lleno de corales? Es cabeza, coco o billete y coco. Sí, hace mucho los vi, si no me equivoco, tienen como que la parte de arriba es como un Lego, tienen como unos cuadritos, ¿no? O es una pirámide que tiene el número estampado. Te lo voy a mandar. Ahorita lo estaba buscando, pero... Los encontré una vez y después, cuando fui a Chicago, los empecé a buscar. Dije, a ver, los voy a buscar, voy a buscar. A mí me encanta, cuando voy de chamba, literalmente me escapo y trato de ir a todas las tiendas de peces, acuarios que pueda. La verdad, son súper accesibles. De, oye, ¿puedo grabar? Te dicen, be my guest. O sea, no tienen show con que grabes lo que hay en sus tanques. C-Lab número 28. Sí, eso, esa madre. Me dije. Sí, es como mini pirámide, ajá. No me voy a quedar con las ganas. Pruébalo, porque dije, bueno, si te vas de viaje igual y sirve. O sea, es un suplemento. ¿Pero qué te dice una madre? Pero, o sea, ¿qué va a decir cuánto va a ir disolviéndose? Sí, ¿cuánto va a ir? Está diseñado para que a disponibilidad del elemento... Yo creo que tiene que ver con la saturación y varias cosas, ¿no? Pero, digo, si ya tienes reactor de calcio, tienes dosificadora, pues realmente ya no. A lo mejor sería para un acuario
Los vi y no los compré. Por eso. No, claro. No, y aparte, imagínate que haya, porque todo es una reacción química, a final de cuentas, que algo pase, suba la temperatura, algo, y que fomente la disolución más rápido de esto, y pues al rato tienes una sobredosis de esto, ¿no? Pero sí, ya sé cuáles son, ya los encontré. Interesante. Está chistoso. Así cuando lo vi dije, ¿a poco? Así es. Yo uso mejor Alpha Reef, ahí con Mike se consigue de volor cuando hay. No, ¿qué pasó? Si ya estamos teniendo. Siempre hay. Siempre, ya, ahorita siempre nos, hay. Ya es raro que nos falte porque, digo, se ha acabado, pero ha llegado rápido. Yo uso Alpha Reef, lo compro aquí arriba. Oye, y ya para casi terminar, ¿qué plaga sí te quitaría el sueño? Que digas, puta, no la quisiera tener. Bueno, no quisiera tener ninguna plaga, ¿no? Pero yo sí, creo que con la que más lidio... La plaga con la que más lidio sería con las planarias de eufilias por todo lo que hacemos, ¿no? Y a lo mejor ya le perdí el... Sí es una freguita, pero ya estoy acostumbrado a tener que quitar... El problema son cuando son colonias, porque yo dipeo de repente todo en el display. Saco corales, saco colonias... de torches, y a veces son colonias grandes así, y las dipeas, ¿no? No dipeas todo el display, sacas cada coral y lo dipeas afuera. Así es. Luego se compone. O sea, dipeas todos los corales que hay en el display, básicamente. O sea, no que no el display, sino los corales del display. No dipeo el display. Pues eso. Casi no me preocupan, pero a mí personalmente que los vermetios y todo eso, ¿por qué? Porque a final de cuentas todo esas van en relación a la alimentación, a todo eso, si de plano, pues hago ajustes en la alimentación. Es que la gran mayoría de las plagas que vemos en ese sentido van o podemos separarlas en dos: plagas causadas por la sobrealimentación o malos hábitos, y las plagas independientes a eso, ¿no? Entonces, todas las plagas que sean relacionadas por los malos hábitos de limpieza o la sobrealimentación, llámese gusanos, llámese cualquier organismo que dependa de la alimentación, mejorando esos hábitos se van a eliminar, ¿no? A lo mejor con una ayudadita de un depredador las quitas. Todas las demás de pestes, digamos, plagas pestes, como planarias, este tipo de cosas, pues ahí sí requieren de más esfuerzo. Las arañas, yo creo que esas no me gustaría tener, y los red bugs, porque involucran las arañas, que pinche asco y miedo tener arañas en tu acuario. O sea, no me jodas. Los bugs son complicados. O sea, algunos tienen arañas en su casa, güey. Entonces, sí, güey, arañas en el acuario. No mames. Y de esas güey, es mi hobby, güey, es mi santuario, güey. No quiero tener arañas aquí adentro. Araña. Sí, exacto. Yo creo que eso y los red bugs, porque el medicamento es difícil de conseguir. No imposible, pero es difícil de conseguir. Aquí en México es muy fácil. Bueno, sí. Aquí en Ciudad de México. A ti porque no te venden ni siquiera una aspirina en la farmacia, güey. No, pero fíjate que inclusive aquí en Tijuana es difícil de conseguir. Porque, no, ahí te va. No es que sea, la milbemicina no es que sea difícil. Medicina. Casi siempre viene con otra cosa que no quiero meter al acuario. Esa es la cosa. Pura es el problema. Viene junto con otras sustancias que no pienso meter al acuario. Pero el praziquantel es más para dip de peces. Así es. Para decorar el prazi. Así es. Sí, pues se vende como prazi pro, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces dirías, ¿no hay una que te quite el sueño y que digas, güey, llámame? Ah, los cangrejo gorila, es correcto, los que vienen en las acros. Como dice Dar, son... El gorila crab es muy similar al esmeralda, o sea, pues peludón. Sí. Y se vuelve gorila, o sea, cuando dices que joda con el tamaño de esta esmeralda. Y es muy peludo, o sea, se ve muy peludo. Hay muchos tipos de cangrejos, obviamente los cangrejos van a depredar algo. Bueno, los esmeraldas son más, digo, los porcelanas son más filtradores, pero son animales. O sea, tu perro puedes decir que no se come una hamburguesa y que nada más come croquetas, y cuando te das la vuelta se traga la hamburguesa. Son animales.
puedes tener tu león conviviendo con el labrador 2 años, pero el 1 de enero del 3er año se lo va a comer. Así es. Son animales. La ventaja de las aptas es que si te llegan a dar, pues bueno, metes uno de tantos organismos que si bien pueden o no, pero siempre tienes otra opción, y si no están los nudibranquios, ¿no? Que sí se las van a comer, además va a ser un poco lento al principio, mientras se genera una población, ¿no? Yo creo que de plagas podemos cerrar con la más peligrosa de todas, que no la mencionamos, pero ya habíamos platicado de ella, dinoflagelados. Sí. Eso sería... Yo creo que esa es la que es más dolor de huevos, ¿no? O sea, ya estoy eliminándola, pero pinche acuario parece un campo de golf de alga filamentosa que no pienso quitar ahorita. ¿Por qué? Porque si la quito sin estar preparada la microfauna, pues lo más probable es que vaya a invadir. Ya no se ve a simple vista, ya es mínimo, ya agrego otra dosis de pods, 5 especies de pods diferentes, no 3, 5 especies de pods diferentes. Yo he echado 4 botes y he hecho el 3 botes, he hecho el cuarto y a fitoplancton casi todos los días. Entonces ya la siguiente semana empezamos con métodos pasivos, tranquilos de tratar de quitar el alga filamentosa, si no, pues metemos fluconazol. Oye, ¿tú consideras que te alocaste al hacer el cambio tan drástico de acuario y montarlo? Por supuesto. No, sí y no. Mira, es parte inevitable. ¿Por qué? Porque todos tenemos dinoflagelados, como lo hemos platicado, todos tenemos, por ejemplo, le acaba de dar al cirujano púrpura que está ahí en ese acuario, le acaba de dar itch cuando tiene un mes que todo está bien, no he metido nada y ahorita está lleno de itch y no es velvet, ¿de dónde llegó? ¿Qué pasó? Sí, entre el Odinio. Ajá. Y recuérdame el otro nombre que parece itch, irritans, que termina es... El irritans es el itch. Pero sí, la palabra anterior a irritans, criptocarion. Criptocarion. Tiene criptocarion, que es el finito, y el odinium es el que se ve más grueso. No, al revés. El odinium es el finito, es el velvet. Ajá. Y el criptocarrans irritans es el granos de sal, ¿no? Y sí, se ve como si lo estuvieras a punto de meter al sartén. No, se ve como velvet. Y dices, güey, ¿qué pedo en este acuario? No he entrado nada en un mes. Y aún así, cuando tuve en velvet, no tenía ni. Pero, bueno, parte de entonces a lo que iba es que todos tenemos estas cosas. Un acuario nuevo, recién montado, pues bueno. Sí, me pude haber esperado un poco más, pero la desesperación. Y además, mira, otra plumita al sombrero, ya se está eliminando, ¿no? Y lo que dice, hablando de la bruquinela era una enfermedad bastante específica y aislada en payasos. El problema es que hoy en día estamos teniendo presencia de bruquinela en cirujanos, que no pasaba antes. O sea, el pez salvaje, y más cuando viene de África, en cuestión de payasos, o sea, un payaso salvaje que viene de África, de garantía. O sea, ni siquiera te digo 95, 90%. Garantía que tienes que estar prevenido para tratar a bruquinela. No es una enfermedad mortal para el pez. Uh-huh. O sea, nada más hay que saber recibir pez de África. Y el problema es que luego los sistemas de importación no tienen la desinfectación adecuada por temporada. Y entonces al final tenemos unos cócteles... O sea, delicados. O sea, que el pez lo ves. Antes traía itch, traía esto. No, ahora el pez trae 3 enfermedades diferentes que tienes que tratar diferentemente en un proceso diferente, comprendiendo cómo va a avanzar y progresar cada enfermedad en el pez. Y sabe, o sea, esta enfermedad mata en 30 días, esta en 15 y esta en 10. Entonces empiezo a tratar la enfermedad que mata en 10, después la enfermedad que me va a matar el pez en 15 y después la enfermedad que me va a matar en 30 días. Ya deberían dar el dato de cómo hacer una verdadera. ¿Cómo? ¿De cómo hacer una verdadera cuarentena? ¿Cuarentena o hospital? No es secreto en sí, ¿no? Básicamente es un tanque. Es entender la lectura, las enfermedades tanque, que vas a atacar. Un tanque montado donde puedas observar el pez y la evolución, ¿no? Buscar, identificar la patología. Acuérdate, la cuarentena es un espacio donde tienes al pez aislado, donde puedes detectar de forma controlada
las enfermedades o científicamente decir patologías que pueda presentar el pez. Y por ende vas a saber que, o sea, identificas y dices, este pez tiene esto, y saber cómo lo vas a tratar. Como si es un... por eso el tanque, la cuarentena no se medica tanto. O sea, puedes utilizar... Sí, son dos cosas diferentes. Más admisibles, pero hay medicamentos que se tienen que usar en tanque hospital. Y tanque hospital es otra historia que es mucho más interesante cuando te metes igual en vieja escuela la forma de mantener bacterias en cobre o en otros medicamentos que te saca mucho de onda, pero sí, y saber cómo debes de tratar cada enfermedad. No lo voy a comentar aquí, pero hay enfermedades que se sorprenderían de qué forma realmente efectivamente por vieja escuela se pueden tratar. Así es. Sí, son dos cosas muy diferentes, cuarentena y hospital. Entonces, cuarentena básicamente es un acuario previo al tuyo, donde parámetros similares, también es muy parecido, a lo mejor se parecen hospital y un cuarentena. Y puedes combinarlos, ajá. Pero una vez que la cuarentena la conviertes en hospital con ciertos medicamentos, ya se convierte en un hospital permanentemente, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa agua. Una cuarentena es simplemente separar al pez porque puede que esté enfermo, ¿no? O porque te quieres esperar. La mejor práctica sería no meter ningún pez inmediatamente y esperarte un mes y tener al pez ahí para valorarlo, revisarlo y todo. Si se enferma, pasarlo al hospital, ver, preparar el acuario para eso. Pero nadie tenemos el tiempo. Guardar, ponerlo fuerte. Sí, no, básicamente, pues la palabra lo dice, cuarentena, 40 días. Porque ¿cuánto es tiempo? Es preventiva la cuarentena. ¿Por qué tiempo fue la pandemia? Pues sí. ¿Cuánto dura la hora? Ajá, sí, de la cuarentena. Ah, la pregunta que nos... ¿Cuánto dura la hora nacional? ¿Cuánto dura la hora nacional? Y además, por ejemplo, si lo que dices, yo, por ejemplo, mis cuarentenas, lo que hacía era que los cambios de agua de mi tanque principal los usaba para cambiar el agua de mi cuarentena. Entonces, cuando tú tienes un pez en cuarentena, está perfectamente, lo sacas, te vas a tu tanque, así sea en otro domicilio, agarras el pez, lo echas. Así es. Sí, porque es muy similar a tu acuario, ¿no? La química que trae, todo lo mugre que trae, las cosas que haya, la toxicidad que trae el agua, vas preparando al pez para decir vivo en el mismo lugar, ¿no? Es que me inclusive, hay cuarentenas que están conectadas a los mismos sistemas, al mismo sistema del acuario, siempre cuando sea una cuarentena, porque hay cuarentenas solo, oye, están madreando al pez, está peleando con otro. Bueno, separas al acuario, al pez de tu acuario y lo tienes en un mismo sistema conectado. Pero que no confundan decir, lo tengo en un sistema aparte, pero está conectado, porque una vez salió un güey diciendo, mételo al Zoom. Le digo, a ver... meterlo en el Zoom no significa que si el pez trae una enfermedad no vaya a llegar a tu tanque principal. Sí, es el mismo sistema. O sea, pero eso sí. Depende del uso de la cuarentena. Hay veces que hay que sacarlos del tanque y generar una rotación de especies para poder generar una convivencia. Así es. Entonces, todo depende del tipo de cuarentena que quieras lograr y el tipo de esto, que es de hospital. ¿Qué se necesita? Yo recomiendo las esponjas de filtro que funcionan con una bombita de aire, son muy efectivas, súper vieja escuela de agua dulce, pero funcionan. Una bombita chiquita de esas que tienen también un filtro de esponja. Nada de piedra, ni siquiera el aireador. Sí. Porque hay medicamentos que consumen, que van a hacer una baja de oxígeno. Por eso es entender todo. Casi no todos los medicamentos van a ser una baja de oxígeno. La baja de oxigenación, le eché esto, pues obviamente va a bajar mi oxigenación. Necesito un aireador. Necesito sí o sí un aireador. Y si estoy trabajando con cobre, no puedo meter un aireador con piedrita de piedra. O sea, ponle otra cosa que mantenga tu burbuja abajo, no, y también, pero no le también metas de piedra. Tener los kits para poderlo hacer, porque van a llegar a querer al acuario hospital y dicen las instrucciones que dosifiques tanto cobre para 20 gotas. Libras, lo vas a hacer, pero no sabes que al otro día ya el nivel de cobre ya no es el mismo, ¿no? Y ya otra cobre, y tu salinidad está baja, el cobre se potencializa tremendamente. O sea, pero se multiplica.
Entonces, tienes que saber a qué salinidad vas a tener, porque uno de los métodos también puede ser bajar la salinidad. Pero tú bajas la salinidad y le echas la dosis de cobre de 1.025, la dosis se multiplica por 5, 10, no recuerdo en este momento, ¿no? Luego le echas cobre y quieres medir fosfatos en el hospital, ahí te quiero ver mucha suerte midiendo cualquier cosa cuando el agua está manchada de verde por el cobre, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienes a considerar. Yo creo que primero tienes que hacer tu plan si quieres hacer una cuarentena o un hospital. El objetivo que quieres lograr, ¿no? El hospital se puede montar y desmontar. La cuarentena que tienes ahí, pues normalmente la puedes dejar funcionando, como dice Javi, con el agua que estás quitando, y la puedes tener siempre permanente, digamos como un acuario establecido temporal para revisar al pez o al organismo antes de que meterlo a tu acuario. Es el propósito de la cuarentena, verificar que esté bien, ¿no? Ojo, y otra cosa también es que no con el hecho de que van a tener una cuarentena, se olviden de tener los niveles bien controlados, ¿no? Porque me ha tocado que, esta es mi cuarentena, y la ves, y le checas nitratos y fosfatos, y puta, los tienen hasta el cielo. Y a lo mejor, y pon tú que a veces los nitratos no pueden ser tanto pedo para los peces, pero ¿qué tal unos fosfatos que llegan a tener arriba hasta está muy de sucia, uno o dos? Es sucia, es no, agua punto sucia. Y algo, ¿no? Uno, dos, ¿por qué? Porque como no le ponen atención, no le cambian el agua, no están al pendiente de eso, y como están alimentando bastante el pez, los fosfatos se van al cielo, y quieren, luego se preguntan de, es que metí mi pez, seguro traía algo, se me murió, no güey, se te murió porque le metiste 20,000 cosas de alimento y los fosfatos se te fueron hasta la chingada. Agua transparente, y pues, agua transparente no es agua limpia. Claro. Estaría interesante ir a Xochimilco y medir los nitratos y fosfatos del agua para que vean, ay güey, estoy metiendo mis peces como si estuviera utilizando agua de Xochimilco, que sabemos que no te puedes meter a nadar a Xochimilco, que vas a salir con infecciones por todos lados. Ya lo platiqué en alguna ocasión de una persona que le hice ahí unas cosas y pues después fue así el tema porque pues decía que se había muerto por lo que se le hizo y güey, checaba sus fosfatos, estaban en 3.9, o sea, 3.9 de fosfato. No manches. Y 100 de nitratos. Y entonces dices, güey, ¿cómo puedes? Cuiden sus acuarios. ¿Cómo puedes llenarte la boca de decir que pasó por lo que se hizo? Siendo que no tenías ni preocupación ni ocupación por tener buenos niveles de nutrientes. O sea, realmente no tenías buenos hábitos, ¿no? Pero bueno. Así es. Sí, o sea, realmente. Se automató el Javi. Responsabilidad. Te maté un mosco. Un zancudo, güey. Un día una persona se quejaba de que compraba. El pez cuarentenado vale un chingo. El pez de tanque también vale otro chingo. Hay niveles. ¿Quieres comprar? Perdón, pero sí, ¿quieres comprar en Facebook los peces? Estás comprando pez en caliente. ¿Quieres pez barato? Se te puede vender, ¿no? O sea, oye, el pez llegó ayer y yo te lo vendo ahorita. Ok, y vale tanto. Y es pez en caliente. O sea, ni siquiera se ha aclimatado a un tanque y va, ahora te lo mando. La responsabilidad y la chamba es tuya. Vienes con Mike. Mike tiene sus peces aquí que tienen ya determinado tiempo. Y no es obviamente, garantía, güey. Y tienen, o sea, un valor. O sea, y hay que aclarar. O sea, cuando llego. Son animales. Cuando tienes. Sí, no es garantía, porque puedo yo tener mi pez aquí durante 3, 4, 5, 10 años. Y no, y de repente un día veo y lo busco y el güey ya está muerto atrás, güey. Ya se murió. Y que entiendan. Es un animal. Es como querer tener un perrito y que de repente tu perro tiene 5 años y se muere de cáncer, un pedo así. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Son seres animales. Vivos. Que les puede pasar una cosa, a ti te puede dar gripa de un día al otro y pelas, te puede dar COVID de un día al otro. Que entiendan, hay ciertos peces que por más que aparte los compres cuarentenados, literalmente con seguimiento y todo el rollo, lo puedes meter a tu tanque y le puede dar itch. O sea, hay ciertos peces que aunque tú hagas ese proceso, yo tengo una regla. Y es, por ejemplo, le estaba escribiendo Omar, ¿no? Cada 28 días. Que compró, él es, siempre lo hemos dicho, o sea, que está como en subasta abierta, mi cirujano payaso. Y el otro le dije, oye, carnal, ¿para cuándo tu pecera? Para mí dice, no, si surge la lana, te lo pago. Le dije, no, ni madres. ¿Pez pagado que no entrega? Pues que se muere. Tengo una regla de ley de Murphy. Yo no entrego pez, o sea, a mí no me pagues un pez antes, hasta que te lo lleve, güey.
¿Por qué? Porque si me lo pagas antes se me va a morir. Es una ley, es una regla. El animal no se paga hasta que se entrega. Porque son animales. Son animales, son seres vivos ultra delicados. O sea, no te pasa en todo, ¿no? Vendes un carro, ah, ya lo voy a vender y te choca. Te lo pagan, güey, y esa noche se le estrellan el parabrisas. Sí, exacto. Entonces, exacto, yo también lo mismo. O si me dice, oye, te puedo dejar pagado el coral y luego paso por el sí, pero no nos hacemos responsables si, bueno, en caso de peces, si brincan, si se pelean, etcétera. Un cliente me dejó un mundo de peces, se fue de viaje y pues el problema que tuve en la cuarentena fue que eran demasiados peces y cirujanos empezaron a pelear con todos, tuve un chorro de bajas. No sabías cómo tenerla, güey. ¿Cómo? No, es que eran demasiados, eran 20 cirujanos. Nunca hay demasiados, güey. Y también con los corales les digo, oye, hay movimiento aquí, cualquier cosa puede pasar, no me hago responsable de eso, ¿no? Sí, no. Así es. Pues bueno, ya nos pasamos a cuarentena, si estábamos con plagas. Siguiente tema, lo continuamos. Perfecto, muchas gracias, jóvenes. Compartan, por favor, denle like, suscríbanse. Por estar con nosotros, un placer como siempre, Arturo, platicar contigo. Así es, igualmente. Esa vasta experiencia que tienes con nosotros. Ya estás, señores. También, acuérdense que les voy a dejar esta foto. Vamos a regalar algo, pero ¿qué creen? Que Lupis pegó todo y no, nos sobraron. No. Quedaron cosas y las subieron, porque se partieron varios frags de estar ahorita haciendo los movimientos. Ahí voy a juntarles algo para hacerles la próxima en vivo. Hay una pequeña rifa para que veamos Que vean el disco de expansión que me llevé, para propagar, para que vean que los corales que me llevé, hace tiempo hicimos una prueba, siempre decimos, no vendan uñas, no vendan cachitos, porque son corales que no van a crecer, van a tardar mucho. Van a tardar mucho, básicamente. Y, dicho y hecho, o sea, tengo un disco de propagación donde a lo mejor eran 10, 3 se murieron, y agarramos uñitas, o sea, eran las uñitas lo que te venden, y otros siguen haciendo base, pero no crecen para arriba. Para que vean la razón, y cuando tú vendes un coral que ya está incrustado, que tiene buen tamaño, pues evidentemente son más bocas que alimentar, entonces crece más rápido, se desarrolla mejor, y es un coral muchísimo más saludable, y qué es lo que buscan realmente ustedes para sus acuarios. Así es. Perfecto. Pues bueno, muchachos, nos estamos viendo porque ahorita, si no, ya sabes, me dejan mis cosas en la cajita de Zucaritas. A mí me cierran y ya tengo que llegar a cenar. Un abrazo, bueno, Arthur. Seguimos platicando. Gracias.